Hola, buenas noches. Bienvenidos a Tiempo de Básquet, Tiempo de NBA, capítulo número 45. ¡Qué mala es la edad! Buenas noches, Ángel. ¿Qué tal? Muy mala. Buenas noches. Muy mala. <risa> <risa> Doy fe. <laughs> además, además, llevo unos días, un par de días, con un poco de lumbociática también. Que todo... ¡Joder, joder! Que se lo digan a los Lakers si es mala la edad. ¿eh? Sí, bueno, ya veremos ya luego, pero está viendo un poco los partidos y, y, y lo peor es que el único joven, eh, como decíamos otro día, me parece a mí que a este ritmo va a durarles tres días. Y ahora con, con, con Horton Tucker, que ya se pierde un mes, divertida la cosa. Pero bueno, es lo que nos toca, es lo que tiene. Bueno, lo hemos titulado así, pero de qué que mala es la edad. Un poco por el hecho de que, bueno, lleva 0-5, ¿no? En la pretemporada. 0-5 lleva en, esa temporada, eh, en sí. la pretemporada. Pero bueno, yo lo digo con sí. la voz baja porque nosotros nos vamos mejor. <laughs> pero parece que se les ha olvidado jugar cosas de la edad, ¿no? Que se olvidan más cosas un poco. Sí, <laughs> la es... memoria, se pierde la memoria. Madre mía, qué desastre. <laughs> lo que yo viendo esta foto. LeBron me recuerda mucho a copito de nieve que lo teníamos aquí en Barcelona. Tiene una cara muy parecida. Yo cuando lo he visto digo, digo, esto ya lo visto en Barcelona, en el zoo. Es verdad, macho. Ahora que lo dices, digo, yo me suena la cara de LeBron a algo. Y ese, clava a copito, copito de nieve. Por eso. Ya bueno. tenemos nombre nuevo, <laughs> uno más. Bueno, pues vamos a dar la bienvenida a nuestros nuevos seguidores, que son Nacho Fernández 21, Mundo Lakers, que bueno, ya estuvo aquí la, la semana pasada, ya lo conocéis, y Vanne Perlevic, que, que bueno, decir que está escribiendo en la página Tiempo de Básquet, que además es experto en, en baloncesto femenino en la WNBA, que ahora está liado con las finales. Yo le quiero mandar un mensaje a Mundo Laker. Lo de las tropecientas victorias de los Lakers, ya te digo yo que no, ¿eh? <laughs> yo creo que ya estamos todos igual. La semana pasada ya éramos todos más optimistas, pero ya de otra semana ha pasado y siguen igual o peor. Yo no, yo me... Yo recuerdo de que lo puse en el chat y dije, no se meten ni en playoff. Yo lo dije. <laughs> Porque es que no lo veo. O sea, los he visto jugar y ya. He escrito un, un artículo de las posiciones del oeste y yo creo que cuatro los veo muy claros y muy separados del resto. Bueno, luego lo vemos esos cuatro y tal. Sí. Pero luego veo unos cuantos que se te puede meter cualquiera, ¿eh? Porque, sí, sí, sí. Laker, Portland, Dallas. Es que no, no ninguno te da fiabilidad absoluta. ¿eh? Sí, o sea, te, te pueden salir como, como muy bien, como muy mal. Te digo, o sea, eh, pero bueno, también es, es pretemporada, por eso digo que si nos tenemos que pasar en la pretemporada, Oklahoma y Minnesota van a ser campeones y Denver y Lakers no van a ganar a play-in. Así que, <laughs> por eso digo. Bueno, ¿nos cuentas un poco el tema del, del Play, Ángel? A ver, no está Aníbal, iba a decir que nos ha hecho un Ben Simon, pero aparecerá en cualquier momento. Sí, sí. <laughs> Pues nada, que, que os tenéis que abonar a Amazon Prime si no estáis abonados ya, porque al final, cada vez que hace, haces un pedido, te ahorras los costes de viaje y con eso pagas, vamos, te sobra la, la cuota que se paga al año, que son solo 36 euritos. Y bueno, pues tienes un montón de más opciones, pero pues de ver la televisión, la serie y una opción que es Prime Game, que te permite suscribiros a nuestro canal. No nos no cuesta nada y a nosotros nos hacéis un, un gran favor. Así sí. que, pues nada, si tenéis Amazon Prime, pues ya sabéis. Buscadnos dale a suscribir, suscribir que fácil. Que nos ayudáis mucho. Bueno, esto casi lo podemos pasar hasta que tengamos nuestras votaciones. No sé cómo. Sí, por eso. El, es viernes ya, el lunes ya presentamos los pivots y, y. Y luego ya elegiremos los 10 finalistas. El top 10 de jugadores. Bueno, vamos ya con el con uno de los culebrones, que sí. es el culebrón Irving. Que... Está ganando al culebrón Simón. ¿eh? Sí, sí, sí. <laughs> ah, o sea, eh, y lo, lo que está ganando es el premio al tonto de la liga. También hay que decirlo, ¿eh? Porque, <laughs> sí. porque vaya, vaya personaje. O sea, bueno, ayer Harden declaró que la ausencia de Irving perjudicará a los Nets, ya que es uno de los mejores jugadores y uno de los líderes, de nuestros líderes. Como dijo Orenz Daly, sin embargo, aunque Harden dijo que por supuesto quieren a Kairi que es en el equipo, agregó que no está decepcionado por la postura del equipo, que no es decepcionante en absoluto, no es decepcionante. Y dijo: Tengo aquí, dime, dime. Tengo aquí apuntado más o menos lo que dijo Harden. Todo tuyo, entonces. Eh, así más o menos, unos extractos que es que me gustaron mucho. Dice: Kairi cree en sus creencias y se mantiene firme. Y, para, y nosotros lo respetamos. Todos amamos a Kai. Pero que respeta a nosotros, tenemos un trabajo que hacer. Individualmente, eh, todavía quiero prepararme para un campeonato. Y siento que toda la organización está en el mismo camino. Y todos estamos eh, bueno, unidos o colectivamente. O sea, que ¿qué le estoy diciendo? Chato, ahí te quedas. Bueno, sí, sí, y, lo, y, luego, bueno, y luego leí una, otras declaraciones en las que dijo que sí, sí, que estaban perfectamente informados de, que, de lo que iba a hacer Brooklyn, tanto él como Durán. Pero es que es, lo, es lógico, si ya después de lo que estábamos hablando antes, que ha dicho en el live que ha hecho en Instagram Kyle Irving, que ha dicho. Que bueno, que si lo traspasan o no le pagan, que, que se plantea retirarse, luego se ha desmentido sus palabras. Como también ha dicho, que él no es antivacunas, que lo que, lo que hace, lo hace para dar apoyo a la sociedad, que se está viendo, como ha dicho, que se está viendo despedida de manera injusta por unas reglas sí, impuestas sí, sí. y que la gente que lo está pasando mal está pasando hambre. O sea, eh, realmente es un personaje de aquellos Total. duros duros o sea y claro yo creo que a Durant se acabarán hinchando las narices Harden tres cuartos de lo mismo y la y bueno la primera la primera consecuencia es que la oferta de Tenga sobre la mesa de 186 millones ya la ha retirado Brooklyn le ha dicho oye pues que cuando sientes la cabeza si la sientas ya si eso hablamos de renovar o no Fíjate, el caso es que cuando llegó a Boston, empezaba. Le escuché una, unas declaraciones que empezaba. Joder, ahora entiendo a LeBron, las chapas que nos daba ahí en Cleveland, de que había que entrenar, que no sé qué. Ahora con los jóvenes, se refería a Taytun, a Brown y tal, todos estos ¿no? de los Boston. Ahora entiendo que los jóvenes tienen no ven las cosas de la misma manera, no sé qué. Y pasan los años y sigue así con, con la pedra. Es que tiene tres o cuatro pedras ya. Sí, sí. sí. Es, chato, que te van a estar pagando treinta y tantos millones para ir a, a jugar o a entrenar con te salga de ahí. Ya, no, ese es cumpleaños que... de la hermana y me tiro una semana, si me parece, por, eh, por las instalaciones del club. Bueno, vamos. Bueno, cuando no es el ramadán, es esto de no sé qué de Australia. Pero bueno, ya de momento... Ya le, han, ya le han caído palos, bueno, palos indirectamente, no sé si has leído, bueno, Jordan ha dicho que él es 100% pro vacunas, claro. que, que él confía en la investigación y en la ciencia y que el resto son mm. milongas. Y estaba leyendo esta tarde lo que ha dicho Carl Anthony Towns, que dice, yo respeto a la gente que no se quiere vacunar, yo he perdido siete personas a mi familia, por lo tanto soy pro vacunas, mm. pero que no me vengan contando milongas, que es porque no confían en lo que, se, en lo que les meten en el cuerpo. Di que no quieres hacerlo y punto. No expliques excusas y tonterías. O sea, claro, que Carlos Towns pasó por un año pasado claro. complicado con eso y que le venga ahora a un compañero a decirle, oye, no me vacuno porque tengo mis derechos, porque no sé qué. Pues hombre, yo me moscaría un poco. Es que ha muerto varios millones de personas en el mundo sí, sí, por para vacunas. Sí, sí. Hostias. O sea, es que si no es por ti, pues a lo mejor tu madre o tu tío, sí. no sé qué. El mayor lo coge y, y, sí, y el mayor tiene otra, otras enfermedades y, y, y muere. Entonces, joder. Yo es que no lo entendí. Ahora encima va de defensor del mundo. Pero este tío es tonto. No, no, es que es. O sea, es yo creo que como le han llovido palos, ha querido decir, no, lo hago por la gente que, que lo está pasando mal. Mira. Eh, no, ¿Qué, ¿Qué pasa dentro? Dice, mira, si no juego los partidos de casa, habrá pensado, mira, mejor. Es, es. Pues que es que es eso. o sea, Yo creo que, que Durán, que fue el que dio la cara por él, porque fue el que dijo: No ha hablado conmigo, se va a vacunar, tal. Siendo como es Durán, que no es que sea. Mira, ya está aquí Aníbal. Hola, Aníbal. Anda, es como Ben Simon, apareces de pronto. Oye, es que me pillaba ajustado. No sé, pero. Aquí estamos poniendo a parir a Irving. ¿Qué te parece? <laughs> Eso siempre es bueno. No te extraña, ¿no? <laughs> Todo no. tuyo, no, entonces, Aníbal. Nosotros ya le hemos dado por todos lados. Te toca a ti. Bueno, Irving hace poco dijo que. Bueno, ayer, si no me equivoco, eh, dijo en un live de Instagram, sí, no, Instagram sí. que no le importaba el dinero que iba a perder que no le importaba el esto sino que lo que él defendía era eh, que él tenía miedo de perder su trabajo pero igual que mucha, muchas personas que no se han vacunado que, que, no está, que han perdido su trabajo por no haberse vacunado y yo creo que la respuesta correcta es lo que dijo jordan que es yo creo en la ciencia y si la ciencia dice que hay que vacunarse es que hay que vacunarse y es lo que hay que hacer porque es lo correcto. Entonces, lo que ha dicho Irving me parece un. No a, no a gran escala, como podrían haber sido otras cosas que ha dicho, pero me parece una absoluta gilipollez. Sí, porque si quieres reivindicar que hay personas que han perdido su puesto por no haberse vacunado, tienes un medio tan grande como la NBA. Como para cada, para después de cada partido, hacerlo para eh, hacerlo visible a través de un micro. Y él lo que hace visible es que es un gilipollas que no se ha querido vacunar y por eso está perdiendo todo el dinero que está perdiendo. Bueno, es, es lo y, que decíamos. Eh, hola, Juan Carlos. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Lo, lo decíamos justo antes de, de que llegarais que Anthony Townsend me lo han preguntado. Claro, que él sufrió en sus carnes con siete personas. Y ha dicho, oye, yo respeto, y yo respeto que no se quieran vacunar, pero que no me cuenten milongas. Así, o sea. De, es por eso que, a ver, es, es un personaje y, y bueno, de momento ha perdido ya la, la, la extensión del contrato. Ya la ha retirado. O sea, ahora mismo mmm, ha perdido 200, bueno, casi, casi, 186 millones que tenía sobre la mesa, ya no los tiene. Y pocos equipos, creo yo, que le vayan a... A ofrecer contratos a más de un año porque este se le gira la pinza y te esoza la temporada porque le da la gana, o sea, no por otra cosa. Es claro, lo que dice en el live de Instagram es. No, es que yo también tengo muchas ganas de luchar por anillo, pues vacúnate. Es fácil. Si, lo... si tienes muchas ganas de luchar por anillo, vacúnate, es lo que hay. Mira lo que hizo Wiggins. Wiggins dijo no me quiero vacunar, pero si quiero jugar al baloncesto, me tengo que vacunar, así que, que me vacuno y espero que de aquí 10, 15 años no me afecte. Pero lo hizo, o sea, no es, no es más. Ahora ha salido hoy que el 96% se han vacunado ya. Ahora solo faltan, bueno, Michael Porter Jr., que se sigue sin vacunarse, eh, Bradley Bill, Irving y yo no sé si Isaac se ha vacunado ya o sigue también con su pedrada. Sí, sigue sí, con la pedrada, igual. ¿Qué tal, Juan Carlos? Estamos aquí discutiendo un poco... No, 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 no se quería interrumpir, esta vez tan... Están... Mira, nuestro amigo de Mundo Laker. <laughs> que no llegas a las victorias, ¿eh? que ya lo hemos dicho. <laughs> pues Ahora, sí, Taker. Taker. Ahora sí Horton Tucker. Ahora sí Horton Tucker. Ya durante un mes... Ojo, ojo, que estaban hablando hoy ya de un posible tapazo de Westbrook. Como en dos, tres meses no funciona el asunto. Westbrook se va traspasado. Ostras, pues, joder. <laughs> lo poquito que he visto. Yo estoy viendo la versión mala de West. Era esa defensa tan buena que hizo el otro día. ¿Qué defensa más buena ahí? Ya <laughs> crees que Subo. Bueno. Sí. Iremos viendo. Yo, yo lo que digo, yo no opino mucho porque nosotros... Vamos igual, que hoy Oklahoma nos ha ganado, así que yo lo digo con la boca pequeña, porque nosotros también tenemos al amigo Mr. 92 millones. Estos no fallan. Estos no fallan. Ya mañana hablamos, pero ya pasado mañana hablamos, pero esto por ahora no ha fallado. Sí, yo de momento. Carlos, el... Dime, dime. ¿Has visto al australiano de Oklahoma? ¿Al es un... este? Me gusta mucho, eh. O sea, realmente tiene bastantes fundamentos. Aún se le nota que sí. es tal, pero tiene tanto. Eh, o sea, hoy me han gustado mucho. Eh, tanto Gidei como. como el pivote este. Bonnie se llama. O. Popubeski. No, 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 el Copu no, el Copu no. Es el. es ¿cómo se llama? Ah. se me ha ido. Que lo, que lo he visto y ha jugado y ha jugado muy bien. tal, pero bueno, pero y lo que he visto es una visión de juego brutal. O sea, y unos fundamentos muy buenos. Y tiene eso, cumplió 19 años esta semana, o sea que es un, es un niño. Pero bueno, pero es que. Ya te digo, eh, el amigo Mr. 92 Millones, que ahora lo voy a llamar así, un, aut un auténtico desastre. O sea, total. ¿En, de en Denver o en Denver, bueno, Oklahoma? En Denver, en Denver. Señor 92 ¿Cuál, millones. ¿Cuál de todos? ¿Cuál de todos es ese? <laughs> Aaron Gordon. <laughs> Robby. Isaiah Robby es el pivote este que digo que, que me ha gustado sí. mucho de... O sea, realmente, mmm... muy bien, ¿eh? O sea me ha asustado porque ahora he visto aquí a Wiggins. Digo, ¿no han traspasado no Aaron Wiggins? <risas> <Digo>. <risas> Pero no, no, o sea, lo de esta noche Aaron Gordon ha sido... Bueno, esta noche no, todos los tres partidos que han jugado menos el primero, el resto ha sido realmente... Es que hay que admitir ya, yo creo que es un momento para admitir toda la liga, ¿eh? porque yo en un momento también me creía Gordon de que es un jugador de, de mates, es un jugador de concurso de mates. Sí, no, no es más, ¿eh? o sea, realmente es que incluso en defensa, o sea, no... No le estoy viendo todo lo que lo que apuntaba, todo lo que tal, y sobre todo no lo veo para cobrar 20 millones por temporada. O sea, ni de broma. O sea, no. O lo siento mucho, pero no. Por eso, pero bueno. Ya luego veremos <laughs> con las previsiones y que, es, y que es pretemporada, pero bueno, yo después de lo, de, de lo que he estado viendo hasta ahora, no estoy muy contento con, con Denver. Qué pena, yo sí. <laughs> si queréis, seguimos con... Está silenciado, Juan Carlos eh, eh, Aníbal, ¿estás contento con Denver o estás contento con Chicago? Yo estoy contento, estoy contento con todo lo que pase ah. Que habilite a que Chicago esté más cerca <laughs> Pero bueno, pero, pero ahí hasta, hasta unas hipotéticas finales de la NBA nos tocaría Claro, claro pero si no te toca Denver ya es un, un alivio sí, a ver, sí, sí. pero bueno, sí. aún falta que llegue sí. el señor este de aquí detrás, que cuando llegue este y el... cuando llegue yo... este ya os, os acabáis de caer y, y, y el rookie tiene muy buena pinta, eh, Highland tiene muy buena pinta. Eh, Aníbal, yo el tema de, de la NBA lo veo, preocúpate de ganar tu conferencia y la final es un regalo. Sí, eso ahora mismo ya lo tenemos ganado. <laughs> Entonces... Ahora que no está Irving, ¿no? Ya, ya, ya Brooklyn. Ya... Ahora que no está Irving. ¿Quién es Irving? ¿Quién es Irving? Tú, tu equipo le tienes que ir haciendo siempre un poco también en función de los rivales, de tal, ese tipo de cosas, pero pues de tu conferencia. Pensar sí, en la yo, final. Yo, yo el otro día estaba pensando, eh, creo que fue anoche o hace dos noches, estaba pensando, después de estas tres victorias. Yo los ponía cuartos, pero Carlos los ponía a terceros. Entonces ya después de estas tres victorias Carlos y que Irving se ha ido fuera, Carlos los tiene que poner primeros, mínimo Carlos primeros. Bueno, eh, porque lo que digo es que si nos ponemos así Minnesota, Minnesota y bueno y, y Toronto. Entonces Toronto ya que le ha ganado todo, Toronto campeón de, de conferencia porque le han ganado todo y bien. Bueno, o sea... bueno, perdieron en Filadelfia de 20, pero vamos, tampoco. <laughs> bueno, pero bueno. ¿a no es como okay, Chicago, no. que, ha que ha ganado todos sus partidos, pero bueno. La es que como aquí... es, 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 es todo lo que empieza y acaba en Canadá, lo ve bien. Eso sí. <laughs> que nos dice que Irving de Galles, que por <laughs> vaya. <out? risa> lo que faltaba ya. <laughs> sí, justo. De después de la relación, ¿cómo acabó en Cliverán entre... Entre LeBron y Pero, Irving ya lo veo difícil. No, no, es que ese, un vestuario con LeBron, Irving, eh, con Dwight Howard y, y, y esto Westbrook, eso sí que se puede hacer un reality, ¿eh? Ahí sí que se puede hacer un reality de... LeBron le habla a Irving todavía. Sí. Que para, se insultarlo, sepa para insultarlo, ¿no? <laughs> Porque creo que se acabó un poquito harto de él en Cleveland. No, hombre, si él cuando se fue de Cleveland, Irving decía: Para mí, Irving es como un hijo, no entiendo que se haya ido. Un hijo, pero el tonto, el hijo tonto. <laughs> el hijo tonto, <laughs> la Pe negra. Pe pero no es como, eh, o sea. Sí que hubo de eh, cruces de declaraciones entre lo que fue el padre de Irving y Lebron. Ahí sí que hubo declaraciones. Ah, los padres. Bueno, que el, que el padre de Irving está igual de taro que Irving, ¿no? O más. A lo mejor es que se lo enseña todo. <laughs> no tiene secretos para él, ¿no? Exactamente. Le, le escribe las notas, ¿no? <laughs> Hombre, sí, claro, es que está el de Irving, el de Bagley que también es del rollo, el padre del de Bagley que también esto. En Toronto está el padre de, de Malakai Flynn, que también va poniendo tweets y, y tal, que se le gira, o sea, bien, bien. Bien, o sea, una buena una, una buena ligada con, con Twitter yo sabes lo que creo realmente que mira que Irving está celoso porque Simons tiene su propio eh, su propio parte del programa en tiempo de básquet tiempo de novia, ¿no? entonces lo que quiere es tener su propia sección Hombre, pues, oye, eh, yo creo que aquí el, el más fan de, de Brooklyn de los Cuatro eres tú. Así que ya sabes ¿No? lo que te... <laughs> Tienes la camiseta. Tengo la camiseta, sí, los pero bueno, tengo camiseta yo creo que de, de, de 20-25 equipos. Ah, de vale, la, vale. De, cuando fui, que cuando fui a Nueva York arrancé con la tienda. Oye, yo en otro canal... <laughs> ya tienes más que nosotros. Ya hice la sección de... Bueno, lo llamaba el hotel de los líos por, por Brooklyn. Pero casi todas las noticias eran de Irving. <laughs> y no. Claro, porque, te... Oye, porque Ir Irving o no, Harden ya no ser sé del Club de Stripties. Es que son las noticias que he dado a Brooklyn. Y te parecen pocas. No, pocas no, mucho. <laughs> y la, y la, y la barriguita de Harden, que habéis visto ah, la Bueno, bueno, bueno yo ¿Qué? cuando lo vi el otro día cuando jugó, digo, madre, madre mía, es que. Hombre, es... Hoy, han una, hoy han subido una foto de Harden que no se le ve nada de barriga, ¿eh? se le ve entrenando con las cuerdas eso que hacen el... sí. y, y, y luego subido una foto de él antes de eso o después y no se le ve nada de barriga Photoshop no se llama Photoshop no pero sí que hay que admitir una cosa que es que los jugadores la mayoría llegan con pasados de peso sí, hay la muy la pocos jugadores la... que lleguen bien de peso Tienes que llegar un poquito pasado porque ah, conforme va pasando los partidos y la temporada vas perdiendo ese peso. Eso está claro. Entonces, yo creo que lo que le pasa a Harden es que él engorda un poquito y ya se le nota demasiado. Porque es de hueso ancho. De hueso ancho, como sí. yo, de hueso Pero, ancho. Yo Harden. creo que es de cerveza. Le pasa como a mí. Yo me bebo cinco cervezas y ya parece que vaya eh, 20 kilos pasado de peso. No hablemos de cervezas que yo, se me acaba el resfriado gracias a eso. ¿eh? El, el martes estaba hecho el, el, el martes estaba hecho polvo. Me tomé no sé cuántas con, con unos amigos y oye ni Bisba Porú, ni Juanolas nada. O sea el miércoles me desperté durmiendo como un niño. O sea y fijaros ya que qué vos tengo ya ni tos ni nada. ¿eh? O sea... Mira voy a decir dos cosas. Como Homer Simpson, la primera es como Homer Simpson, el problema y a la vez solución de todas las causas y a la vez solución de todos los problemas es la cerveza. Y la segunda, tiene razón Mundo Lakers, el padre de los padres siempre será la barbol. Siempre será la Pues Bueno, si queréis pasamos con sí, las ya... que. Hablando de, de líos, hay una que no nos ha dado tiempo de apuntar, que ha sido que Marcus Smart ha sido apartado del equipo para el partido de esta noche, porque no han dicho lo que, pero se ve que la ha liado y Meudoka no, no lo quiere ni ver, y de momento, hoy la ha en casa. A Marcus Smart. Nuevo no es, ya pasó en la burbuja que hubo sí. una bronca grande uh -huh. con Smart, eh, Brown y Tatum. Estando eh, sí, Tatum, sí, Tatum y Al Horford, supuestamente, porque tampoco se dice quiénes sí, quiénes no, están vacunados contra el COVID. Supuestamente están vacunados contra el COVID. Al Horford y Brown han contraído COVID. Sí, por eso por digo... ahora son los dos únicos jugadores que han contraído COVID. Hay que apuntarlo también que Irving no está vacunado pero no ha contraído COVID. Que sepamos. Hombre, porque él va a fiestas, él va a fiestas con su gel, con su control de temperatura. Con su, con y su el incienso, el incienso su, y el palito. Claro. Su mascarilla mientras se entrena. Claro, claro, por eso él, 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 él cumple todas las medidas de seguridad. Es un chamán. <laughs> bueno, eso. Bueno, eh. Las, hoy ha salido ya Silver, que Las Vegas tiene casi todos los números para coger una nueva franquicia si la NBA decide expandirse. Así que en un par de años vemos, yo creo, franquicia en Las Vegas. O sea, no Muy se dice a de... Yo creo que ya lo estuvimos comentando hace dos semanas o tres. ¿no? Sí. Que es que sí, el sí. fútbol americano está, eh, la liga femenina está. El hockey también está. El hockey también está, entonces es, es, es lógico. El siguiente paso es, eh, es la NBA. Sí, eh, pero bueno, cuando ya han dicho hoy, ya me parece a mí que es porque ya bueno, lo tienen que estar más. Dice que se han que... reunido todos los todos los general managers y que es el y que es lo que el, se ha salido más en votación, así que ya deben estar planteando unas claro, ya que, seria. Es, que es mucho dinero el que hay en, en juego con Las Vegas. Mm. O sea, mucho dinero, mucho dinero. Y aparte, también supongo que esa, la otra franquicia será Seattle para que sean 32. Sí, Seattle o se sabe que está ahí. O, eso, bueno. o que se vaya una, alguna franquicia De la que está ahora mismo Seattle Que siempre se habla de Minnesota ¿no? Creo sí, Pero bueno, esperemos que Minnesota no Que lleva ya mucho tiempo ahí No, a ver Si si entra, si entra Las Vegas Tiene que entrar Seattle porque tiene que entrar una más Para sí, ser 32 parece. por conferencia O sea, 10, pasa y, claro por conferencia. La, Pasa que Las Vegas y Seattle Son el oeste, las dos Claro, pero una acabará jugando en el este Seguro Sí, o no, de algún equipo Igual sí, pasan a, a Minnesota que está ahí en la frontera. O sea, Minnesota realmente es fronterizo. Minnesota y Memphis están ahí. Igual la pasan al este. Sí, por eso. Es muy posible. Posible. Y luego está México que está apretando también mucho. ¿eh? Sí, pero en México, si los jugadores no, no se quieren ir. Los jugadores ya. ya... Si no se quieren claro. ir a Canadá, se van a querer ir a México. Eso, algo que te va a comentar. Si ya les cuesta ir a Toronto. Hombre, con, con, toda la, con todas las leyes que hay en Canadá. Carlos, perdona que te diga esto, pero sí, con todas sí. las leyes que hay en Canadá y tampoco que hay en México. <laughs> a lo mejor. Sí, no. Es que hay que encontrar un marihuana y. No, Marihua... es, legal. Marihuana. es legal en Canadá. En Canadá ya la marihuana ya es legal y van a legalizar ah, todas las dro... Y todas las drogas. Ya estoy estudiando que se legalicen todas las drogas. Bueno, ¿y cuánto cuesta viajar a Canadá? <risa> <risa> pues. <risa> Yo te lo digo porque ya no estoy mirando, pero sí, tienes que llevarte el abrigo. Que, que, que yo, francés, sé. Sí, pues yo, ya está. yo necesito saber cuánto cuesta la vida en Canadá. <laughs> ya te lo diré, ya te lo diré. Bueno, pues seguimos lo que decíamos, que Horford ha dado positivo por COVID. No sabemos si está vacunado o no. Y ahora la primera noticia con la que Mundo Leques estará contento, que es que Horton Tucker. Se ha hecho un esguinzo de ligamento en la muñeca, se ha operado y de, y de momento cuatro semanas de baja. De momento sí. porque el, hay que decir que el esguinzo de ligamento de muñeca es muy jodido. jodido. Yo tuve solo una fractura en el codo y aún llevo hace ocho años que la tuve y aún no se me ha curado del todo. Así que <laughs> imagínate lo que tiene que ser una rotura de ligamento total. Claro, yo ahora hago así números. Si Horton Tucker con 22 años hacía que la media edad bajara a 31 con algo, ahora ya ha subido a 37, no la media edad directamente, porque ya, ya no quedan más jóvenes en el equipo. Sí. Además, <laughs> vale, lo mira por curiosidad, porque digo, si este es jovencito y sí. 22 años, sí, sí, es un chavalío. Sí, eh, no, 20, 20 tío. 20. Joder, pues entonces ya, ya la media porque, edad ya. Porque es de noviembre, de 2000, de do, noviembre del 2000. O sea que tiene 20 años todavía. Entonces, yo creo que, el, que les van a poner a, a todo el equipo de tercera dosis ya, ¿eh? directamente. Porque ya al. Ah, soy la plameada de edad y ya, ya son equipo de riesgo. <laughs> bueno, eh, Gillespie ha sido cortado los Raptors. Eh, entre todos los, los dobles a los que eran doble contrato, este jugó el año pasado con contrato garantizado y lo han cortado. Yo he visto la pretemporada y lo, totalmente merecido. Sam Decker se lo ha comido. Y bueno, eh, lo que decíamos antes, que el 96% de los jugadores en NBA se han vacunado, que Jordan ha dicho que cree en la, en la ciencia y no en tonterías. Eh, Terrence Mann ha extendido su contrato dos años ven, por 22 millones. Y la última noticia de esta tarde, que ha sido que Armony Brooks ha firmado cuatro años con Houston, donde solo el primero ha garantizado. Muy bueno, lo, Man, ¿eh? muy bueno. Lo de Terrence Mans es una notición para todo el fan de Clippers. Increíble, ¿eh? Tremendo sí. el chico este. Porque tiene un nivel altísimo. Fue elegido muy tarde en el draft, si no me equivoco. Y 11 millones por temporada no es nada. No es nada. Viendo las cifras que se manejan, no es nada. Y sí, porque Entonces... está allí que le, y no le han dado mucha bola. Bueno, el año pasado, River no le dio nada. Bueno, hace dos años. Hace dos años, Dorribe no le dio nada, pero con Tyron Lu jugó bastante y muy bien. Sí, sí. sí estoy mirando. Sí, sí, todo, yo, Casi yo hace dos años media. le vi unos minutillos ya y el año pasado, eh, cuando jugó contra Filadelfia, muy bueno. Ya, me pareció un jugador muy bueno. Y aportó tangible sí, tangibles lo que aporta tanto en defensa sí, sí. como en garras. O sea, es un jugador de esos que... Yo creo que, que todos tienen en, en su equipo, porque porque va a todas y no toma decisiones generalmente estúpidas. O sea, no es de tirar y, mucho porque sí y tal. Y ya no en intangibles. El año pasado se mostró que en tangibles, con los 38 puntos, si no me equivoco, que hizo a Utah mm. en el partido ese que destrozó a Gobert, ya se demuestra la calidad el nivel de jugador que puede llegar a ser, que puede. Luego ya cada uno la cabeza la tiene donde la tiene y los límites donde los tiene, pero ahora mismo está demostrando que es uno de los mejores jugadores jóvenes que pueda haber en la liga. Sí, sí, estoy de acuerdo. Bueno, y por último, bueno, lo que decíamos de Harmony Brooks, y ahora ya nos vamos. Aquí ponemos la carátula en grande, ponemos la musiquita. Charan, charan, charan. charan chan, chan, que nos vamos a los despachos del Fargo. Nos vamos ¿No hay una de... vez, un circo. Sí, justo, nos vamos de uno a otro. Vaya veranito de cirtense que llevamos en el Fargo. Han puesto la carpa de, de los payasos al lado Bueno, bueno pues, pues obvio. los ¿Cómo se enteran los CISER que Simon estaba en Filadelfia? Bueno, pues Simon eh, regresó el lunes al Fargo, eh, que era el partido cuando tenían el partido contra Nets. Eh, se cogió un vuelo privado de Los Ángeles, se desplazó directamente al, al Wells Fargo Center y, bueno, los, puerta no, los trabajadores no le dejan entrar y avisan a, a Alton Brand. Y según Bonarowski, eh, esto, lo voy a leer recibe, fíjate a qué nivel lleva Bonarosky, que sabe hasta los mensajes que re recibe el Tombran. Y dice el mensaje eh, que recibe el Tombran. Oye, Ben está afuera del edificio, necesita entrar y viene a, a hacerse su prueba de COVID. <laughs> bueno, pues nada, se presentó, nadie lo sabía, claro, ya sabemos por qué se presentó, tema pasta. Y, y bueno, eh, se puede decir que la resistencia de Simón ha terminado desde el punto de vista de presencia en Filadelfia, pero bueno, ahora hay que saber cuáles son las eh, intenciones que tiene más adelante. De momento, eh, tiene que estar cinco días dando negativos en los PCRs y tal, hasta que se pueda unir al equipo, está entrenando en, en solitario y, y que había puesto a la venta a sus dos casas de Pensilvania, con lo cual... Muchas ganas de, eh, de continuar en Filadelfia no tiene. No, eso yo creo que ya, sí, ya es, estamos todos de acuerdo de que es cuestión de. Vamos a decir, iba a decir días no es cuestión de semanas de que Simón se ha traspasado. Pues, bueno, días... Sí, porque si dices días te vas pillando los dedos, porque ya hubo uno que dijo la semana que viene ya está todo claro del traspaso de Simón. Y al final ha quedado mal porque han pasado ya dos semanas desde eso. Sí, sí, bueno, que se venía a Denver, que era el tapado, que tal, que no sé qué, sí. el hype que se lió. Y hace un mes, ya eso. Sí, sí. Bueno, pues eso pasó el lunes por la noche, justo cuando antes del partido de contra Brooklyn. Y a la mañana siguiente, el martes, se reunieron, pues Morey, Bran, el. More, el, Brand, el el Rich Paul, el propio Ben y tal. ¿Cuáles son los asuntos a tratar? Pues bueno, pues está claro, si Simón estaba dispuesto a integrarse con los Sixers y cómo, es decir, eh, ¿se va a integrar para, que, para no pagar más multas o va a entrenar o qué va a hacer? La posibilidad de que recuperara el dinero que ya le habían retenido y le estaban eh, cogiendo de multas y luego si sí seguía se eh, queriendo ser traspasado bueno la reunión parece ser que duró bastante poquito y lo único que ha trascendido es que sigue queriendo ser canjeado los ises se han comprometido a hacerlo pero que todavía no hay ningún acuerdo comercial ni cerca vale eh, ¿Esto significa que va a jugar algún partido con Filadelfia? Pues yo creo que de momento van a estirar el chicle para ver si empieza la temporada y en a lo mejor unas dos semanas, pues consiguen llegar a un acuerdo con alguien. Si no, pues eh, no sé. Yo no le veo jugando más en Filadelfia, eh, ya mi opinión personal. Eh, se han filtrado, bueno, se han filtrado, llevan toda, todo el verano filtrándose posibles equipos que lo quieren, que son más o menos los de siempre. Los eh, Cleveland, eh, Piston, que es, este sonido hace poco a la lista, que parece ser que están. No les importaría meter a Jeremy Grant en el, en el trade. Los Rockets. Eh, se dice que también hay un equipo tapado, ¿no? Sí, sí sonido eh, hay un, un tapado. Que, que aún, que aún y, no han dado. Lo, lo, lo iba a comentar ahora. Eh, bueno, Rocket, que es, también es como Key piston que hace poco que se, le han añadido a la lista. Los Pacers, que ya bueno, hemos hablado hasta semanas pasadas de los posibles eh, jugadores que pueden entrar. Brogdon, eh, eh, Lever, etc. Bueno. Eh, Minnesota, que ha perdido fuerza desde la salida de Rosas, pues ya parece que han perdido bastante interés. Estuvo muy, muy cerquita de hacerse. Si hubiese dicho Atlanta que sí, se hubiera hecho, pero... Quizá haya sido lo más cerca que ha habido un traspaso. Eh, Blazer, pues bueno, este, 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 aquí Philadelphia quiere a Lilar y, y nosotros quieren a <laughs> y, y Portland no quiere dar a Lilar. Sí, claro, <laughs> Aunque sí, sí, siguen sí, jugando porlan como ayer, pues no sé yo. <laughs> Que metieron, me parece, 75 puntos, ¿no? En el partido. Bueno. Sí, seten... no. menos, menos metió que... Charlotte. Sí, menos, también es verdad. 50, 59. Metió más el equipo titular de, de, de Dallas que todo Charlotte. Sí, 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 fue patético. Se ha visto el resumen y ha sido pa eh, patético, bochornoso. Perdona, no, por, lo menos, por lo menos bueno. tú no te quedaste despierto intentando verlo. Los King que siguen muy interesados, eh, de los que más interesados están, pero siguen sin querer meter a Fox o Halliburton. No lo entiendo. Espero que también, eh, esper que les darían todo lo que quisieran. Pero bueno, en Filadelfia, pues muy Raiwai, y eh, igual que eres, este, todo esto no le hace mucha gracia. Y Raptor que ya conocemos todo a a Masai que le cuesta soltar las cosas. Es un poco mm. <laughs> como Morey, ¿no? <laughs> de los que piden demasiado. Y dicen que hay un décimo equipo, que nadie ha dicho quién, que ha hecho una oferta, que no tampoco la convenció a Filadelfia. que ni a siquiera... Si a Lakers con tuviera <laughs> ni, <laughs> ni siquiera... <laughs> con por esto, la empresa de, de representación de Benchimo lo sabe todavía. Eh... Bueno, a mí en esta lista me faltan los Warriors. ¿eh? Es que Warriors se el... dijo que no, al final no lo quería, que era ya. muy diferente a la ética de trabajo que ellos querían. Es que yo vería más, o sea, no me sorprendería, o unos Dallas metiendo por Zingis. o sea, unos más metiendo por Zingis ahí, porque también se lo quieren quitar de encima. O pues, que más equipos así. Que tengan necesidad real, o sea, tal, que sí, se ha hablado de lo de, de lo de Denver, pero no sé hasta qué punto es creíble. Aunque bueno, viendo cómo está haciendo el Gordon, yo creo que todos firmamos, pero no sé es que no se me ocurre ahora mismo si equipos que puedan dar algo, o sea, a ver, equipos que puedan realmente dar algo que no les desmonte el equipo y que a Filadelfia le pueda tal, porque sí, o Clajoba puede estar interesado, pero sí. no va a dar a, 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 a Shai, por ejemplo, o sea, es. Es que todos estos equipos, para mí, tendrían mucho motivo para intentarlo. Uno más que otro, pero vamos, alguno es que no tiene nada que perder. ¿Qué más da? Fíjate, los Kings, que siempre es un ejemplo que pongo. Si va 20 años ahí sin playoff ni nada, ¿qué más te da? da Fox. Da, si Fox lleva cuatro no, años, ¿cuántas amigo. veces has entrado en playoff en play con Fox? Nada. Pues, ¿qué más te pero da, pero da, está más Fox. cerca de entrar con Fox a playoff que de entrar con Vencimos que no sabes lo que te va a aportar. Pero, Aníbal. Si sí, ahora hay play-in y tampoco entra en el play-in y con Fox no sé, es o sea, que si con es Fox que... a Fox no lo daba es que dar a Fox que es... me parece que es, acaba perdiendo más Sacramento que Filadelfia no sé a mí tampoco me, a mí no me ¿Ves? parece tan... eso a, a Luke Wharton? un escolta así de Sacramento <laughs> de, power, de Power Forward <laughs> Hombre, yo por ejemplo lo que ha dicho creo que ha sido Carlos se ha dicho lo de, de lo de Dallas eh, por Cingis es que yo creo que Luca no no va a dar la no le va a dar la bola a Simón no, no. Simon necesita bola Luca quiere sí. bola no yo en Dallas no le veo mucho la verdad en Dallas por no la, le veo tampoco por la, Hombre, por la forma quid, de, del equipo quitarle a que es porque a ver, tenemos claro de que de que Simmons no va a tirar. O sea, y Simons quiere jugar rápido, pues coño, eh, que entonces Don Cic se pueda dedicar únicamente a anotar y que le cobre las espaldas a un defensor puro. Yo no lo veo tan, tan descabellado, eh, no, no lo al cabo. Tan, Yo tampoco lo veo tan locura, pero hay que admitir que los mejores equipos yo creo que por por, el, por lo que les rodearía a Simons y sí, por lo que podrían dar a Filadelfia, los equipos mejor mejor posicionados para hacer un traspaso, son eh, Indiana, Cleveland, estilos equipos, o sea, equipos estilo así. Porque, por ejemplo, Cleveland te puede dar jovencito como eh, Sexton, te puede dar un base ya fijo como Ricky Rubio, te puede dar jugadores... Eh, como Marcane, si necesitas anotación desde dentro, eh, Cleveland tiene mucho juego para darte. Eh, Indiana, Indiana es un equipo que le vendría muy bien a Simmons, porque podría subir mucho el nivel de ese equipo. más, si, si ese equipo consigue a Simmons, ya podemos estar hablando de que puede llegar a un sexto puesto. Simón Sabones, Simón Sabonis es el nivel, porque Brockdon, que es el base que saldría, no es una superestrella, no es el arma del equipo. Exactamente, y un Don, eh, yo qué sé, Jeremy Lahn, por ejemplo, a Indiana y que se puede dar y que tiene las piezas para ambos equipos, pero es que hay muy pocos equipos, por ejemplo, Sacramento, Sacramento, yo no debería, o sea, yo no doy ni a Darren Fox, no lo doy ni de broma. Ni Fox ni y esos dos son, son los intocables. Y Davion Mitchell, viendo lo que hablan de él, tampoco lo daba. Un Marvin Bagley eh, sumándole. Eh, no sé, eh, un Buddy Hill, lo doy. No, no, ni me lo pienso, lo doy. Pero un de Fox, lo veo difícil. O un Tari Halliburton, o un Davion Mitchell que se está hablando maravillas de él, sobre todo defensivo. Defensivamente, qué es lo que más le falta a Sacramento. Yo, eh, pero comparar a, a un novato de este año que no sabe ni cómo va a salir por un jugador contrastado en la liga, aunque esté en momentos bajos. Pero, pero es que da lo mismo, es que ahora mismo hay que pensar, por mucho que se ha contrastado, ahora mismo hay que pensar que Sacramento está como en, en un. en una reconstrucción. Con un entrenador malo. En un, a un entrenador malo que lo más seguro es que le queda un año. Entonces, con de Aaron Fox, Halliburton Barton y Davion Mitchell en el, in, en el exterior. Ya puedes sacar un, un buen equipo solo buscando interiores. Sí. Interiores. Como Marvin Bagley de repente esta temporada le dé por explotar. Es que olvídate porque. Ya van a ser muchos jugadores muy buenos en un mismo equipo. Es que yo estoy de acuerdo aquí con Tronker, lo que dice, que Fox y Harry Barton pueden marcar y apuntan a ello. O sea, porque de momento es eso, es que son dos jugadores que han demostrado ya y son dos jugadores jóvenes. Que hablamos de que Fox tiene 24 años, creo, 23-24 años, y Harry Barton tiene 20, 21. Son dos jugadores y es lo que decimos, Bagley... Que Bagley es bueno, lo sabemos todos. El problema de, de Bagley es que tampoco, o sea, el, el cable de la cabeza tampoco es que funcione bien. Pero cuando, cuando ha estado sano, es un tío que realmente aporta mucho. Bueno, es un jugador que es que siempre me ha gustado. Pasa que es eso, a veces hace, hace mal contacto la, el cable. Entonces yo de ahí sacaría, sí que sacaría a Gil, ¿vale? Por, porque Gil yo creo que ya está caduco en ese equipo, ya no pinta nada. Y sí, si sí, para meter, pues tienes que meter a un segundo, digamos, jugador de gran nivel o jugador con, con buen cartel, yo ahí sería, vale, a gritar, los otros tres no los meto. O sea, más que nada porque quiere reconstruir el equipo. Y pues entonces me trato, ya está. Por eso, es que, <laughs> es que yo, yo, por ejemplo, yo lo, lo que decía Aníbal, eh, yo veo bien lo de, lo de Cleveland, yo creo que es la opción que a todos les puede venir bien. Porque recibes, puede recibir a un base contrastado como Ricky que defiende, no defiende tanto, pero defiende. No, pero es que Cleveland va por meter a Kevin Love y a Sexton. Cleveland, si te esperas dos meses, te mete a Ricky. Te mete a Ricky. Y más cuando, cuando Ricky, por lo que dijo a Daniel el otro día, se ve es que, es que, el... tiene más, que tiene más ganas de irse de la NBA que otra cosa. Ya dijo que no, si no iba el... a un contender. Ricky. Ricky lo dijo en una entrevista que no lo dijo ya Daimiel. Es que lo dijo él mismo en una sí, entrevista. Sí, sí, aquí en Cataluña. Aquí en Cataluña lo dijo de que si no iba a un contender, sí, que, que se es iba. Que dijo, es que dijo, si no me va bien esta temporada en la NBA, me voy. Sí, sí. Entonces, es fácil. espera hasta diciembre. No va bien. Vale. Ricky va a tener... O sea, el año pasado en timberwolf no lo quisieron mover eh, antes del 3D de Line. Y tenía... A Clippers enamorado, tenía a Lakers enamorado, tenía a, a, a cinco o seis contenders enamorados y no lo quisieron mover. Ahora eh, van a pasar esto y viendo que es Spiring, le vas a decir, no te vas a ir gratis. Te vamos a mover antes de que seas antes de que seas Spiring. Y le van a mover a cualquier contender. Entonces, yo soy sixers y digo, mira, me metes a Ricky Rubio. Y a este o oh, no hay trato. Vale, pues no hay trato. Y espero dos, mes dos meses. ¿En sí, dos meses sí, es qué es que te van a decir? Vale, 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 toma. A Ricky Rubio y a este, porque él no me están haciendo papel. Es que es que, es que la ha dicho directamente. O sea, y entonces. Mmm, es que Yo creo que a nivel de equipo, para los dos les viene bien. Más allá de lo de. A ver, Indiana es Indiana. Lo de Indiana, ¿sabes? Es mmm, la mejor opción porque son dos jugadores que pueden dar, que aportan mucho y Indiana también gana. Pero claro, dice aquí Tronker que Ricky se queda en CAPS y que Filadelfia ya puede traerlo este verano estando Simos en, en rebeldía. Bueno, a saber lo que, lo que pasó ahí, ¿eh? yo creo que lo que pasó de esos Minnesota no se sabe realmente. Yo también qu qu quiero recordar lo que pasó el año pasado con Harden. ¿no? También se declaró en rebeldía y hasta enero no fue el traspasado. Pero se es, declaró en rebeldía a finales de diciembre. Sí, sí. sí. No, pero bueno T Tardó o sea, tres no, semanas no, 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 no. en irse tra traspasado. Claro, por eso digo, pero que va a tardar un mes mínimo en irse traspasado Simón. No, pero es que fin, Simón ya tal. lleva tres meses. Ya, pero bueno, pero es lo que estamos hablando. Primero tendrá, por ejemplo, eh, este Indiana. Eh, Ricard Lai es la primera temporada. Tendrá que ver con qué piezas cuenta y con qué piezas no cuenta. Tendrá que empezar eso lo, la temporada. Eso, eso lo sabes en una semana. Sí, ya sé En una pero, semana eh. o antes de llegar al equipo ya lo sabes. Sí, sí, lo sabes. Pero bueno, tendrá que, más o menos que ver cómo va la química entre jugadores, estar igual el partido oficial. Porque es que, ya te digo, a mí pero, que lo que he visto yo en pretemporada, que he visto dos partidos, me ha parecido todo pésimo. O claro, sea, me ha parecido todo partidos de risa. Sí, sí, sí. Hoy Indiana ha estado bien. El partido de Indiana ha estado Pero mira, igual que hablando ahora hablando en serio, igual que no puedes reaccionar a, so a la buena pretemporada de los Bulls, no puedes sobre reaccionar a la pésima temporada de Pacers o de claro. Lakers o nada de eso. Entonces, no, es esto, es, esto pero es puro espectáculo. Ahora tú, 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 tú quieres jugar a esto. Tú sabes que este jugador te va a venir bien o te van a venir mal. Sí, sí, sí. Antes de llegar al equipo. Entonces, lo que necesita Indiana es Simmons. Carly sabrá. Y si Carly piensa que sí, tradea por Simmons, vamos, eh, Marcon Brogdon y Lamb, Marcon Brogdon y lo que haga falta. Menos Sabonis, que yo creo que es el único intocable de ese equipo. Yo creo que Saboni y le por lo que dijeron el año pasado que iba a rodar todo alrededor de Lebert. Pero es que cualquier jugador, TJ Warren y, TJ Warren y Malcolm Brogdon. se van traspasados, si es lo que eh, Carla ve eh, antes de llegar, y es que no hace falta ni que los vea. Es que Ángel, tú eres entrenador. Sí. Tú firmas por un equipo. No te fijas, no ves, antes de firmar no ves dos tres partidos de ellos para saber qué jugadores te van y qué jugadores no pero vamos a ver si es que él conoce perfectamente todos los jugadores de sí Cristina, sí ¿no? sí pero si, sin conocerlos sí, hombre claro entonces tú cuando vas a firmar tú le dices a gener, general sí. y yo tú le dices este me vale este no al director deportivo a lo que sea tú le dices este me vale y este no no entonces, claro tú te sientas hombre también el hoy Muchas veces que ya hay, eh, hay contratos firmados y te los tienes que comer al que sea. Siempre sí, sí. Indiana repite 11 jugadores del año pasado, 11 o 12. Pero es que, pero es que es lo normal. Ya, pero es que. Pero es que tiene buen roster. O sea, es que estamos claro hablando que de sí. Indiana como si fuera un un desecho o sea, de la, la liga. Pero Indiana es un equipo que le pones a Ben Simmons, Indiana podría ser perfectamente candidato al anillo. Porque Indiana tiene buenos jugadores de ataque, tiene buenos jugadores de defensa. Y si ya le metes a Ben Simmons, que te organiza el juego como una superestrella, porque es una superestrella, queramos verlo o no, Indiana podría ser una locura. Indiana, ¿qué lo poníamos? El que más lejos lo ponía, que era décimo noveno. Sí, en play-in, que se peleaba por el play-in, pero que estaba adentro, sí, sí. Es que le pones un base titular bueno y puede estar peleando por el segundo o tercer puesto sin problemas. Que hace dos años Indiana era un equipo muy bueno, que era un equipo grandioso y que no ha cambiado tanto de dos años aquí. Que ha hecho no. tres cambios... Aníbal, lo que has... Es que eh, sí. la temporada de la burbuja era, eh, que, creo que, quinto, cuarto quinto de la temporada regular. Era de los top, top seis. Sí, Y sí, sí. entonces tiene mejor equipo para mí. Sí, sí pero, pero ha más pero, todas que lesiones. Pasó... Ha tenido a Warren que se lesionó. Claro. Eh, lo que le pasa es, bien es bien que lo vemos colocado. lo vemos como lo vemos, porque el año pasado tuvo muchas lesiones. Uh -huh. Y mucho COVID y mucho lo que quieras. Y, y eso es lo, que lo vemos. Y el entrenador. Porque el entrenador encima no era el mismo. El. Eh, 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 lo cambiaron, encima a mitad de temporada tuvieron que volver a cambiar, entonces Quintalama, Milan y el que vino pues se llevaba mal exactamente. Con los, los jugadores exactamente. Yo, pues. Entonces, nosotros vemos a Indiana mal porque lo que viene pasando en Indiana el último año nos hace verlo mal. Pero es que Indiana coge un Ben Simmons y es candidato al anillo. Porque pasa de un tercer cuarto puesto, como pasó en la burbuja, con los mismos jugadores a competir por el primero. Y no necesita eh, tener a Harden, Durant e Irving. Solo ellos tres ya pueden. Es lo que quiero decir yo. Son un equipo muy bueno y Ben Simmons es algo que aumentaría más su nivel. Porque si lo cambias por jugadores de rol que pueden ser. Eh, ...Malcolm Brondon y Jeremy Lamb... ...para ahí vámonos... ...tienen muy buen equipo... ...y si TJ Warren... ...si cambian a TJ Warren... ...y no vuelve como el que era en la burbuja... ...vuelve como era en la burbuja... ...ganan los dos porque sigues teniendo... ...a un Ben Simmons... ...que es un defensor brutal... ...por un TJ Warren que no es... ...tan gran defensor como Ben Simmons... ...pero es un grandísimo defensor y tiene buen tiro y tiene eh, buen ataque ¿o no Ángel? Sí, sí. DJ Warren si vuelve como la burbuja Bestia. por un Ben Simmons no lo verían mal si vuelve como la burbuja joder por un Ben Simmons tú cambias DJ Warren de la burbuja por un Ben Simmons y no gana ninguno porque Ben Simmons aumenta la capacidad de lo que es eh, Indiana y T.J. Warren aumentaría la capacidad de lo que es eh, Filadelfia. Aún así, podríamos decir que sale perdiendo Filadelfia porque no sigue, sigue sin tener un base puro, un base puro, como que no es Ben Simmons, pero Ben Simmons te reparte el juego como un base puro. Pero Brockdon, que yo creo que sea, yo creo en el, el, el trade, Brogdon entra seguro. O sea, o sea, yo creo que. Sí, sí, sí. Es, yo, no, entonces, yo no digo que, en, que entra o no, es, pero es que Brogdon. Es lo que dice Mundo Lakers. Brogdon lo tenemos muy infravalorado. Sí, pero, pero es, un, es, es un básico algo como algo de un Pinos. Por eso que yo digo que, al fin y al cabo, o sea, si Indiana le da a Brogdon, que es el, yo creo que es el único que es intocable de ese fichaje, o sea, que se entra seguro en el fichaje en el trade, yo creo que ya con, ya con Brogdon pierdes que referente a Simons, pero tampoco tanto. Y claro, y si consigues que, que te metan un Lam o un TJ Warren, o sea, yo creo que. Es que ya y... vuelva como vuelva con TJ Warren. Ya es un win-win. Es para un todo. buen jugador, claro. Y, y, y Simmons te da un equipo que al fin y al cabo es lo que juega Indiana, que es un equipo muy rocoso en defensa, porque Indiana que es que es un equipo muy duro en defensa, siempre lo ha sido. Va, y, ostras, va, a, ganar triple, va a ganar en triple Simo porque Carla es un entrenador que le gusta mucho el triple. La defensa. El triple no. no <laughs> es el triple, triple, porque es que lo que estaban diciendo últimamente, que eh, Dallas solo tenía un, un sistema de ataque que era el triple, uh -huh. y que lo que pasaba a partir de allí, más cerca de, o sea, más cerca de Laro era cuestión de, eh, de Donchik Entonces, si tú coges a un entrenador que le gusta la defensa y el triple, un, un entrenador que le gusta el Chuguei de jugador, los jugadores two-way, que le gusta que tanto ataquen como defiendan, eh, va a comer tiran Simmons en una máquina entonces vas a tener dos máquinas Brockdon, porque va a dar mucho más juego a Embiid a Tobias Harry a Seth Curry a Danny Green y los va a dejar en mejores posiciones y un jugador que en defensa te va en Indiana un, defen, un jugador que en defensa te va a aportar un montón como es Ben Simmons y que sea que si tiene ya no te digo Ben Simmons Despreocupadamente puede ser un Janis de anotar un 30 y pico por ciento en el triple. No, y, y Simón, a ver, Simón, sin, sin la presión de Filadelfia, se te va los 18 puntos por partido, porque lo ha hecho. O sea, que no claro, es un claro. jugador de aquello que no, final es final. que me va a meter 6-7 claro. puntos. Mm. Claro, si en Filadelfia ya ha hecho eso, ¿por qué no pensamos que va a hacer eso en otro equipo? Es que la cuestión es, ¿qué pueden dar los demás equipos a Filadelfia? Yo creo que el mejor posicionado es Indiana. Luego, Cleveland. Y es que Detroit, ¿qué es el segundo jugador que daría? Pues... Porque Jeremy Grant vale, pero ¿quién es el segundo jugador? Por ejemplo, Ángel. Seguramente tendría que tres. Vale, pero tres. ¿Qué dos jugadores te pueden interesar? Aparte de Jeremy Grant. Ah, bueno, no, a mí interesar solo me interesa ese. <laughs> ah, sí, sí, pero ¿qué jugador te puede venir? Aunque sea de rotación, de rol, bien. Sí, porque, yo, son, porque son 20 yo, millones, ¿eh? solo, solo no, no, no ¿eso? No piensa eso. Uno, uno lo van a cortar, ponle, son tres. Uno lo corta Mira, Yo George un jugador. Y creo que le tendrían, ese último año de contrato, y gana 5 millones seguidos. Ese creo que le tendrían que meter para completar. Y creo que Detroit, al llegarle Simon, que es un base, al tener a Cunningham, eh, creo que a lo mejor se tendrían que deshacer de Killian Hayes. Vale, Killian Hayes pero no da por pasta, creo, ¿eh? ¿Por que porque Gran creo que se fue de Denver no, y, 20, le firmaron 20, y le firmaron 20 millones. Claro, 20, 5 eh, de Josh Jackson son 25 y Kiran es que debe estar en 3, 4 millones, ¿no? No más. Seis, sí, pero si el otro día estábamos haciendo 5. Pues el otro día estamos haciendo un 27 por o sea, 27 millones de no sé qué equipo por, 20, por 33 de Simons y daba. No, o sea, es, depende de lo que tenga de tal y si tiene alguna Exception o algo No, y que ya Detroit en sí Tiene un salir cap bajo Tiene cap, es verdad eso es que en respecto... Entonces ¿Qué pueden ser los tres equipos que más interesan Sin saber el cuarto El último equipo, el décimo equipo Que se ha interesado por Simmons Pues yo creo Que Philadelphia No le faltan ofertas No le faltan ofertas buenas ¿Qué quiere esperar? Yo qué sé, a Cleveland. ¿Qué quiere esperar? ¿A Cleveland que, que Ricky Rubio? Porque Ricky Rubio ahora mismo no se puede traspasar, ¿no? Si no me equivoco. Hasta diciembre, hasta diciembre no se puede, claro, hasta no se puede traspasar. Entonces, ¿qué quiere esperar? Hasta diciembre eh, Sixer. Le dice, mira, tenemos un acuerdo con Cleveland, pero hasta diciembre no se puede hacer, le dice a Simons. Pues te esperas hasta diciembre y en diciembre, traspasas a Ricky Rubio por Ben Simons. Yo creo que se va a hacer en diciembre, sí. Yo no sé no. cuándo será, pero es, es una de las mejores cosas que puede hacer ahora mismo Filadelfia. Eh, Mira, si quitamos, si hacemos Josh Jackson Jeremy Grant por. No, ¿ves? Eh, Josh Jackson Jeremy Grant no da por ver Simmons. Sí, pero, pero era... con Killian Hayes. Con Killian Hayes, sí, sí. Por eso digo que hay que meter a un tercero, digo, porque, eh, sí, porque sí. no estos no da porque hay una. Dice que el. Bueno, claro, hay ocho, hay casi nueve millones de. 9-10 claro, nueve, nueve, millones no, pero a lo mejor 8 sí, sí, no, me con Giliad 6 pues ya en está eso, es, lo que, es a lo que me refería yo Ben Simmons es un jugador que puede sumar lo que pasa es ver qué le pueden sumar a Filadelfia en el rol porque un jugador estrella como Lillard, como eh, Bradley Bill, como eh, Kyrie Irving podría ser otro pero, ¿qué hay, qué, o sea, hay Irving interesa en Filadelfia? Yo creo que no. No, no, ya, ya ha dicho Morey no, no, y ha salido Morey a decir que, que Irving ni de broma. O sea, ya le han preguntado, porque han, se han hecho muchos, muchos rumores y ha salido diciendo: Filadelfia tiene cero interés en Irving. O sea, yeah. claro, es que, es que es meterte ahí a un zumbao. O sea, es que este tío con, con, con envite acabará tortas. Tronker me acaba de recordar otro equipo que puede ser Beverly más Prince. Más un primer pick de primera ronda por Simmons. Pues puede ser, porque Beverly es un jugador que en defensa te puede aportar muchísimo. Uh -huh. En ataque no maneja tan bien el equipo como Simmons, pero tiene puntos que Simmons no tiene. O pero por lo menos que no me ha demostrado si estos últimos años. So sí, 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 sí. sí, 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 porque sí Beverly sí. también es fichaje de este año. Sí, Prince. Y Prince, Prince, también, el, sí, sí. Prince también. No, pero, pero no son agentes libres. Es verdad, bueno, Beverly seguro que no, o sea, Beverly es, no es gente libre. Prince es, no, es. Pensaba que y... era gente libre, pero Prince creo que eran han firmado por un año. No, no, sí, no, no. Joder, Beverly, ¿no? En todo lo en El famoso Sí, entonces el trade de Ricky fue aquello que enviaron a Ricky y luego lo, lo cambiaron otra vez. Famoso ese, trade es, aquel, pues. ese es el trade, algo parecido que en su día escribí en la revista, en la web, siempre digo en la revista, en la web, uh -huh. que eran, eh, lo que pasa es que ahí estaba incluida Atlanta entraba Can Raydis y luego dos entre Beverly eh, Prince y y Mali Beasley es un Puedo buen jugador decirles. está, está también tronado de la cabeza pero es un muy buen jugador que entonces yo bueno por los tipos de jugadores que tiene Filadelfia creo que le cuadra más lo que dice Tronque Beverly y Prince bueno que ya hemos hablado mucho de Filadelfia sí. de Simmons la Chicago Sky, ¿cómo están? Van a ganar el campeonato. <laughs> Mira, si sí, que leí, nos vamos, entonces nos vamos a recordar Llega. lo que hicimos de Power Ranking allá por ¿Pero agosto. Esto no es la Chicago Sky, ¿de qué estamos hablando? Yo estoy hablando de Chicago Sky, que están jugando contra la Phoenix. Eh, la final ah, la Chicago de, Sky, las la chicas, la, es verdad, la Euro, la chicas. Sí, la WNBA están jugando la final. Contra las Ahora Mercury, tenemos, ¿no? de, de sí, contra la Phoenix Mercury. Ahora mismo están jugando. Eh, Ahora mismo tenemos a alguien en la web hablando de WNBA, ¿no, Juan Carlos? Sí, está Gustavo que nos está, está escribiendo cada semanita sobre, sobre los partidos de la WNBA. Ahora, tiene que, que escribir, ahora tiene que escribir cada dos días porque los partidos están muy interesantes. Sí, sí, sí. El otro día ganó bien Chicago, esta noche han ganado los Mercury, ahí y al final fall, fallaron, fallaron la, los Chicago Sky en defensa, pero... Está muy igualado, está bien el campeonato y yo creo que hay que darle un ojito a la WNBA. Me está ahí vigilando. Estoy de acuerdo. Que yo me estoy viendo, yo me estoy viendo todas, estoy viendo dos partidos de la Chicago Sky que es un equipo que sigo también de hace años y está, está interesante, ¿eh? está interesante. Yo, yo pensaba que no, hubo un momento que pensaba que en semifinales que no pensaba que no llegara a finales. Anderson Parker Goat. Este mundo Lakers, el que pones aquí, te cambio a Morris por, por Facu. Te cambio a Morris por Facu. Y firma. Ya, pero es que así, Vol, no bol, interesa, no, también, así no le interesa. Bueno, acaba de llegar allá. Bueno, ya ¿qué está, de, de, de los Lakers, que, que, menudo centro jubilados, ¿eh? Madre, espérate, espérate. Llega LinkedIn. Espérate, hay que poner aquí la carátula otra la vez. Sí, sí, sí. Vamos a poner la carátula. Allá, míralo, allá. Muy buenas, ayer. Aquí. Y venga, Máralo, la carátula para allá, para que esté contenta. La ponemos aquí en grande. El loco el otro día. Hola, Yar, ¿qué tal? El otro día por WhatsApp. ¿no? Es que, es que hay el, el mundo de Internet y las imágenes. No, no. no es que lo que pongas. decíamos, que, eh, que no estabais. Eh, Ángel y yo estamos de acuerdo. Tú igual Aníbal eres muy joven. Tú, Juan Carlos, seguro. Si ves la cara de Lebrón, ¿no te recuerda a copito de nieve? Ah, pues a ver, sí. ponmela de nuevo. A ver, a ver de ponla, a la, ponla, ponla, ponla. Pues sí, sí, la razón, yo lo he visto, sí, sí. visto marzona muchas veces y yo cuando vi la foto dije: joder, con sí, copito sí, sí, de sí. nieve. Sí, sí, Lebrón razón, es copito de, de nieve. lo vamos a hacer bueno. una cosa. Gracias a Yara, lo que nos ha dicho que somos unos cabrones, dice. <laughs> claro, o sea, Además, la, imagen, la imagen está muy bien porque, claro, Anthony Davis sale como jovencito al fondo y después sale Carmelo, Westbrook y, y Lebron como, a ver, como que, veteranos. Que, que, Westbrook, sabe, que, que Westbrook 32 años, creo. O sea, que sí, 30, 33, sí. sí, pero Están juega, más, juega, juega eh, ah. con el nivel de una persona de 70 años. Tampoco se va mucho. ¿Cuánto ha sido el récord? No sé si 20... si no sé. ¿Cuánto ha sido el récord de Wolf Veintipico minutos y, 7, y 17 pérdidas por partido, ¿no? No está mal. ¿eh? Sí. No, pues, no sé si puedo lo pongo aquí porque no puedo compartirlo para que veáis, o sea... Aquí los que no conocen a Copito aquí tenemos al señor LeBron. ¿Eh Ayar? ¿A qué se parece? Mira lo que dice Mundo Lakers. ¿eh? Carlos. Ya está aquí, ya está. Es loco, claro, cariño? claro, claro. Destaca, destaca ahí el mensaje. Tú qué puedes. Claro. Ya veremos este año el que viene. Ya veremos este año el que viene. Que estamos montando un equipo majo, majo. Y Laker no va a ir a más, ¿eh? Sí, no, Laker no, ya. No soy los Bulls, pero está bien el equipo. O sea, a ver. Hombre, lo que... Lo que no, sé si fue esta, no sé si fue el Training Cup del año pasado que los Phoenix Suns no ganaron tampoco ningún partido y se plantaron en la final. Creo que lo dijeron el otro día. No sé dónde lo leí. Está. Pues, o sea pues, que... Per lleva 0-4. Claro. Hay que tener Temer cuidado con Lakers entonces también pero hay que admitir dos cosas primera esos Suns solo cambiaron a Chris Paul por Ricky Rubio y Kelly Ubre y segunda es, estos Denver lo único que no tienen se llama Murray estos Lakers han cambiado a todo el equipo sí claro sí, sí, yo yo de los Lakers yo siendo entrenador, yo siendo fan vogel hubiese puesto a jugar a LeBron Davis y Westbrook 20-25 minutos todos los partidos. Por mucha edad que tengan, 20-25 eh, eh, minutos por partido, porque es que se tienen que conocer por cuando empieza la regular season. Mira, dice aquí Mundo Lakers que los Bucks tampoco andaron en la pretemporada. Sí, este, sí. Ahora que lo dice, también lo dijeron en el, en la, en el mismo momento que hicieron lo de los Fénix, dijeron lo de los, lo los Bucks Nosotros tampoco hemos ganado nada, es el mismo equipo de la temporada pasada y hemos añadido a Bond Highland y tenemos a Vol que va a ser su año por supuesto. Que este año va, va a mover la las, más fuerte. Todos los años son los años de VolVol. Sí, justo yo desde, desde, que, desde que llegó va a ser su año y solo cambió el peinado. Porque es, jugador más me mejorado. Eso. Me ha mejorado. Con poco, sí, con poco, justo. Es que, ostras, Carlos, si, 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 suma cinco, que mejore, ¿no? pues. si suma cinco puntos por partido, yo ya sabes. Mira, hay alguien que te apoya, Carlos, en el chat. Ahora mismo, Mundo Lakers ha puesto. Cuando dices que Volvo es su año, ¿es el de su retiro? Por supuesto, o sea, ojalá. Yo ya dije, Mundo Lakers que es porque creo, creo que fue Aníbal dijo ya verás que Bol Bol va a ser el MVP de las finales y tal y dije si eso me tatuó la cara de Bol Bol en la espalda a mí qué me parece. a, sabes? a o sea, tamaño tatuó, real a tamaño a tamaño real, real o se me tatuó esa cara tan me, falta cuerpo, me falta cuerpo Me eh, falta cuerpo eso la tú, cara es toda tu cabeza todo tu cuerpo toda la espalda pues con la espalda <laughs> entera Bol Bol sonriendo ¿Sabes? O sea, es por eso mismo que no, o sea, no paran de decir cosas buenas del chaval. O sea, no, Mira, hasta, yo, yo, hasta... yo sigo a Nuggets Community. No sé si tú lo sigues, Carlos. Nadie son los argentinos que se pasan el día entero, con... es que hay un par de... No, 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 no de... sé si son argentinos, no sé dónde son. Yo sé es... que han estado en España recientemente, o sea que españoles no son. Un saludo para ellos. Un saludo para ellos. Es que yo lo siento mucho, pero hay un par de grupos de Nuggets que es. No, es Community, tienen la cara de Jamal Murray, tienen la cara de Yamal Murray de foto de perfil, tienen la cara de Jamal Murray dibujada con rojo y azul. Entonces sí, es que hay unos que es todo el día campazo, todo el día campazo. No, no, no hablan de campazo todo el día. Bien, vale. Pero de Volvo la hablan bien. Hombre, no, no quita que sea una excepcional persona. Sí, no, si el chaval majo es. Amigo el amigo su... de sus amigos. Claro. <laughs> Ángel, ese típico jugador que te quedarías en tu equipo solo porque hace piña. Claro. Es el pegamento. Porque, porque, porque a Alguien tiene que hacerle putadas. <laughs> o sea... Volvo eh, es como ese que sale siempre. Luego asesinado a 25 personas y, se, y, y sale vecino. Si siempre saludaba por la escalera. <laughs> vivo, o sea. Mira, Jar dice que a Campazo le gusta mucho. Pues. Carlos, a mí... yo me quito los cascos y dejo que tú hagas. No, no, a ver. Que, que dentro de cinco horas voy a volver y aún no vas a estar con Campazo. Uno de los grandes problemas de Campazo es la fan base de Campazo. O sea, por no decirla. Tal, o sea, y es hypeado total. Y a ver. Eh, defiende a bases inferiores. O sea, ya se vio no, y superiores también lo defiende. Lo que, que lo defienda bien es otra cosa. Claro, porque Chris Paul le hizo un traje. Eh, Beverly cuando juega contra cuando juega contra le hizo un traje. O sea, cualquier base con cara y ojos. Le hace un traje. ¿Pasa qué, bueno? A ver, mira, por eso mismo. O sea, el problema que tiene Campazo, además, es que la fan base de Campazo es insoportable. Ya habéis visto vosotros eh, fotos de comparándolo con, con Jordan, tal, no sé qué, que dices, vale, una vez vale, pero sí. cuando sí. tenéis 50, lo Pero league, es que, por ejemplo, que te... por ejemplo, cuando se fue a Denver es que, que era el mejor base de Europa. Vale, además, y, aparte, sí. y, aparte, y aparte jugaba en el Madrid entonces todo eso lo que dices el, 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 era el mejor base de Europa porque jugaban en Madrid no no y jugar no. en el Barça es una mierda a mí no, te, te estoy gustando. no te estoy diciendo era el mejor base de Europa y además jugaba en el Madrid he dicho no he dicho que porque juegan en el Madrid lo que pasa es que el Madrid también arrastra mucho lo que siempre hablamos sí, ya ya pero es lo que es lo que me refiero yo que era el mejor base de Europa porque jugaba en el Madrid llega a jugar en otro equipo y nadie se fija él? en él el... sí sí porque, porque para Milarkin, perdona pero para Milarkin es mucho más decisivo pero bueno, pero estamos. A, a, sí, sí, yo, yo, yo y, no estoy en eso, pero, el, como director de juego, de pero como director de juego era mucho mejor campazo. Bueno, porque un... no me has visto jugar a mí. Hombre, porque no te he visto a ti jugar. Ay. Pero bueno, ¿sabes? Es lo, es lo que digo. Que al, al fin y al cabo, o sea Larkin, que es un jugador también que en, en Europa va sobradísimo, llegó a la NBA y se estampó. Calaces es un jugador que va superior, o sea, que va sobrado y el NBA nada, o sea, es un jugador claro. que en Europa va muy bien, pero... Lo pone, lo pone también a Yar con el Chacho. Uh -huh. El Chacho cuando se fue a Filadelfia, el año que estuvo en Filadelfia, creo que fue el año de uno de los primeros años que hicimos, ¿no? ¿Eh, Ángel. Sí, sí. sí. Pues... Pero también hay, mucho, tam también hay muchos jugadores europeos que cuando ven que en la NBA no les va bien, se van a la primera de cambio. Hay muchos jugadores que no empezaron bien en su andadura en NBA que si hubieran persistido, mira Calderón. Calderón no ha sido un jugador excepcional en nada, pero ha sido un jugador bueno en muchas facetas gracias a que persistió en la NBA. Chacho, él se quejaban de que no defendía. Claro, el chacho estuvo cuatro o cinco temporadas que recordar en la NBA, volvió al sí, Madrid, volvió es, es bueno, a ¿no? estuvo tres, en Portland tres, creo. creo que Sacramento. Sí, pero mirando en Nueva York yo creo también ¿no? claro. mirando ahora la... mirando ahora mismo Carlos ¿Viva. Facundo Campaso, a quién defiende la NBA Pues al segundo entrenador de los NAVES. no es que es que a ver o sea yo por ejemplo entonces, cuando me dicen, ¿a, a mí entonces... se aporta mucho más Montemor se aporta más sí sí pero me refiero entonces no es el jugador defienda no defienda es encontrar un rol específico para X jugador. Highlands. Porque X jugador puede ser bueno si encuentra un rol. Por ejemplo, si solo le das tiros y más que tiros, un jugador microondas podría haber sido perfectamente chacho. Tú lo sacas en los minutos calientes y le das bolas para que se las tire todas. Hubiese sido un jugador microondas, pero lo que pasa es que él no quiso persistir en la NBA. Eh, lo que pasa es que el problema que tuvo el Chacho cuando empezó la NBA es que no tenía tiro exterior. El tiro exterior lo ganó en Europa. Sí, sí, pero que es que eh, un jugador sí, que de microondas tenía... no me refiero que, que haga, haga falta tirar de tres. Es que puede tirar de dos, es hacer puntos. Sí, sí, sí. El Chacho lo que, te, lo que en su momento tenía muy, muy buen tiro de media distancia. Eh, pues De Mar de han lleva una carrera tirando de media sí, distancia. De, claro. Por eso te digo, pero que, que en ese momento porque en ese momento eh, el chacho no triunfó ni en Portland, además estaba más Milan en aquella época, porque no defendía. Sí, sí, sí. Y, hasta, sí. y no porque más Milan, que muchos dicen, porque más Milan le tenía ojeriza o le tenía manía al chacho, no, es que no defendía. Tú tienes que defender un mínimo, si no defiendes un mínimo, pues o estás en el banquillo o te vuelves a Europa. Yo creo que hemos visto a jugadores que no defienden nada triunfar en la NBA. Sí, pero bueno, pero también. Creo que no hay que. O sea, sí, no, no, no te digo que no tengas razón, Juan Carlos. Pero digo que lo que necesitan esos jugadores que no defienden tanto o que no defienden bien, es encontrar un rol específico en el. Sí, eh, sí, 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 el... sí eso es lo que me quieres decir. Pero, por ejemplo, ya cuando estuvo en la NBA, se tuvo que volver en una temporada en Y personalísimo aquí en Europa. Espanolís, estuve en, en los Rockers y te, se tuvo que volver. Y espanulista. Sí? Sí. Un, un, o te digo, si, cuídate, el puede tener un, un rol muy específico de tirador de 13 de, de, de la esquina, por ejemplo. El entrado en el que en ese momento no lo encontró, pues se tuvo que volver a Europa. Y espanulista. No, y fue pero, a tener un pa... pero eso son las ganas de triunfar, porque si tú sabes que puedes triunfar en la NBA por el rol que puedes tener, te vas a otro equipo y te vas a otro y lo intentas. Si haces training camp, mira... Eh, yo y, creo y, que... Saya Tom, y Saya Thomas ahora mismo viene a, a cualquier equipo de Europa y podría estar reventándolo. sí Pero, pero prefiere intentar perdurar en la NBA porque sabe que es mejor liga, porque sabe que puede tener un rol específico. Hay muchas cosas que. Eh, Luca, Luca no defiende una mierda, pero Luca es un anotador puro. Es que a, a ver, Ayar, me estás comparando a Campazo con, con Luca. A ver, Luca Doncic es un jugador que está peleando para ser el MVP de la NBA. A ver, o sea, que es un jugador de, de, de triple dobles. O sea, a ver, es un, sabes eh, son jugadores superlativos. Pero yo creo que, Aníbal, el, 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 el tema es panulis y ya para, para dejar el, el tema FIBA, yo creo que fue un poco rollo Navarro. Navarro se, se fue un año para probar y Navarro en, en Memphis tuvo su rol y se hinchó. Pasa que decía, yo aquí yo estoy hasta, yo me, vengo, yo me vengo a mi casa que estoy muy bien. Pero, pero, pero lo dijo el otro día, lo dijo el otro día, no hace mucho lo dijo Anthony Daniel dijo, Navarro se fue a la NBA. Y cayó en Memphis que estaba Pau Y hostia de puta madre este, y, y Pau Gasol se fue a media temporada De Memphis Y Navarro no se hablaba con nadie del equipo Claro, es que para empezar no, Navarro solo no, no, se hablaba con Gasol Claro, por eso Entonces, pero... No me puedes comparar, cualquier jugador que sepa Mínimamente inglés o que pueda llevarse bien Con el equipo, con Navarro Porque Navarro fue ahí y no se llevaba bien con nadie Porque no sabía hablar no, no, eso también es el interés que te, tuviese ese jugador en, en adaptarse a la liga. Uh -huh. El Navarro fue lo que tú dices: fue a probar un, un año con su amigo y se volvió sí. a bater hora. Por eso. Y, eso, y por lo eso. que tú dices, tenía ten un rol muy específico en. Era tirador. O sea, en creo que batió a a el, el, el récord de, de triples de rookie o algo así. O algo así en la sí, temporada. Sí. Sí, y y, y luego ya dijo: y aparte, bueno, lo, lo que dijo. Lo, lo que dijo los Stockton, por cierto, buenas noches, Julio, ¿Qué es ¿Qué es eso? que se le hizo una oferta a Chicago, pero inferior a lo que el Barça. Claro. Pero bueno, yo creo que no fue por la pasta. Este tío no, es, es este, de aquí. Es que en, en Barcelona eh, era Dios, era el jefe, por así decirlo, el líder del equipo, y en Chicago bueno, y fuera, Dios, iba Dios, a ser uno más. Era Dios, o sea, aquí. Claro, sí, pero bueno, el, vamos a poner el líder del equipo, y en Chicago iba a ser uno más. Entonces tú ya tienes que ver si prefieres ser con la de León o cabeza de ratón. Sí sí, ahí se vino aquí y tal. Tío. Sí sí. Bueno, eso. ¿de qué estábamos hablando y cómo hemos sí. llegado hasta aquí? ¿Y ¿Cómo hemos llegado Me aquí? cómo hemos perdido? No no, ha sido ayer con, con el tema Campazo. Ayer ¿Te encima los Lakers de Campazo. De Campazo, bueno, es que no puede ser, eh. Vamos, te, tenemos si que votar. A ver, yo lo, creo que las cosas creemos... que son ya votamos solo solo el oeste, porque eh, Juan Carlos nos ha hecho una putada. Porque bueno. bueno, hicimos calos, ¿lo, tío, voy a, man, lo, tío. lo voy a explicar, lo voy a explicar. Explícalo oh, <laughs> porque, porque jodían, a ver si me entero. Porque nosotros <laughs> hicimos el Power Ranking en, o, en agosto, bueno, nosotros sí. y los seguidores estuvimos votando en directo sí, en el programa sí, sí, y tal. Sí. Y luego estos días hemos ido repasando las divisiones y ha puesto la media de lo que hemos votado de lo que va a ganar cada equipo. Que es la siguiente, y es pues, lo sí. <laughs> Una cosa, sí, sí. comparativa. Por ejemplo, Laker los segundos. Y aquí eh, lo pusimos pues, es la tenía Mundo Laker, ¿eh? Mínimo Entonces, décimos. <laughs> Como sí, pero muy cerca décimos. Es lo que, es que ha dicho, Ángel. Mundo Laker es lo que dice: 58 victorias. Y lo demás decimos 50, 51. Y claro, te sube la media. Los demás no. Yo sí si digo, yo digo cuál yo creo que lo puse en el chat, que estaba aquí, que no tenía voz, yo dije que no entraban. Yo dije ya, que no entraban. Tú, en, eso, no voz, ¿tú ese, en ese programa no tienes voz. Ese no tenía voz ¿no? <laughs> no tenía voz ni. Ni, ni, <laughs> ni en directo ni en diferido. <laughs> yo era para no llevar la contraria a un invitado del programa. <laughs> pero, que, que, pero ya tengo Chris dijo 50 Yo qué quería invitadas. ser majo. Yo, yo, yo estoy con Ángel, yo quería ser majo, porque es que. Ya nos si tiramos nada. todos los programas dándole caña a Lakers, pues encima, si viene Mundo Lakers y si le damos caña a Lakers, estamos actuando mal Y él decía 58 y nosotros 60, coño, no la <laughs> no Carlos, Carlos, curada! no te vengas abajo, campeones de la NBA de y el división de Abuelos. <laughs> así que, bueno, sí, si os parece, lo hacemos otra vez con los con, con los seguidores, votamos todos y va, vamos de abajo arriba. Thunder. Dos victorias. Yo... Y lo veo cerca. 18. Venga, si queréis lo veremos. Pues es que eso, eso ya, ya lo votamos. Si queréis os saco los datos que tengo por ahí. Si no, no, eh, no, no, pero ahora después no, no. de ver la pretemporada. Ah, pues, pues, Claro, pues, hay venga. que coger datos de pretemporada. Ah, hay que coger datos. Claro, claro que ahora vale que vamos. lo hemos visto ya un poco… Le hemos visto rodar un poco a todos los equipos. No vamos a Podemos... decir... El mira, número, pero vemos, sí, la posición, que, mira, la sí, la posición de... sí. Yo diría solo la posición. No la vale, victoria, eso, sino digo. la posición. Quería, decir, quería, cada, uno, cada uno decir lo que piensa. Yo voto por Tandem. Bueno, a mí me gusta su posición. Sí, pero, sí, pero, sí, pero sí, vamos sí. a ver. Boja. Una pregunta. Esta predicción que decimos es la buena, 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 buena. Mexicana, no hay buena, buena, este buena, estado, ya, nunca. buena nunca. No, no, es, que, es que esta la voy a apuntar y la voy a dejar en otro PowerPoint apuntada para, para finales de temporada. No hay buenas, buenas. <laughs> no, la buena, buena se hace en el dentro de un mes. No, en marzo, en el no, yo, es que, yo, no, antes. Cuando, es cuando, buena ya buena. Lleva, cuando ya llevamos un mes de competición ya podemos saber más o menos qué equipos van a tanquear y cuáles no. Luego te puedes llevar una sorpresa estilo Oklahoma. El año pasado, que parecía que iban a ir a por eh, playoff y acabaron yendo a por la decimoquinta posición. Pero yo creo que dentro de un mes, mes y medio ya podemos dar Vamos una ver. versión oficial de lo que pensamos cada uno. Pero yo creo que ahí ya podemos dividirlo a todos, todo uno a uno. Bueno, y luego un poquito más adelante ya empezaremos a hacer el power ranking este de los seis favoritos que hacíamos el año pasado. como no gusta poneros tiritas, eh, ya. ¿Niñita <laughs> bueno. de qué? Chicago primero. Si sí, ya lo he dicho antes. Puesto 15. Yo voto Venga. por los Thunder. Sí, yo también. Apruebo la moción. <laughs> Se yo creo la que emoción. este es este fácil, ¿no? <laughs> A ver, ¿alguien del chat quiere votar también? Por el último. Bueno, yo creo que en este caso da igual. ¿eh? Porque... ¿Qué pensáis de los Thunder, chicos? ¿Campeones de la NBA o.? O número uno Mucho, del draft. Muchos años de reconstrucción. Pero de todas maneras, no, no, no sé si dijisteis que no tenía el, el número de su pick este año, ¿no? ¿No tenía su ronda de draft? No, no. no Creo que no lo tiene. Con mal, mal, mal año para hacer tanking. Sí. Por... Lakers decimoquinto, dice Ayar. Yo, es con... yo, o sea, no. yo estoy con Ayar? Yo estoy con Ayar. Yo cambio, yo estoy con Ayar. Laker decimoquinto. <laughs> Si alguien de The Lakers dice que va a quedar 15 decimoquinto, sí, la corriente. ¿no? Sí, sí, aquí hay que. Sí, sí, sí. sí. Más si va contra Lakers. Bueno, pues mira, en nuestro, en, en nuestro análisis de, de, de divisiones dijimos que iba a ser 18 victorias de media. ¡Lakers! Me parecen. ¡Oh, Sanders! ¡Muchas, muchas <risas> <risas> eso, es, Thunder, eso van a Thunder. ser las, las pérdidas de Westbrook por partido. 18 <laughs> Venga, pues ya tenemos que lograr el 15, ¿no? Sí, vamos con el 14, ¿no? El 14, Decimo cuarto, Yo diría Spurs. Yo también, porque he visto a los Wolves y tal. Yo diría Spurs, Pelicans, Pelicans. Lo que has visto esta pretemporada, piensa que no están con Zion, ¿eh? Sí, pero está años que tiene. ¿Un mes lesionado dos? Demasiado. No, yo creo que un poquito menos, pero no, no empieza. Venga, Spurs. Spurs, decimocuarto. ¿Qué opináis en el es... chat? ¿Quién es el penúltimo? No, es que Leic... solo ha puesto a Ley que es primero. Creo que habéis igual. ganado con Spurs. Sí, 3-1... Sí. Y a mí que no me parece tan malo. Si no hacen un traspaso por Simmons. Ayer dice Rockets. Mm, vale, pues no. Tú cuál habías dicho, Ángel Pelican, ¿no? Me equivocas, me, me equivoco a su Mira, Los Rockets. <laughs> bueno, sigue siendo un 3-2. Sí, sí, sí. un 3-2, yo digo Spurs. Sí. Es que de todas formas, los Rockets es que como no sabemos si van a sacar los veteranos o no. Pues, vale. En principio han dicho que cuentan con ellos y que no quieren traspasar hasta el verano que viene. Ya. ya. Bueno. bueno pues en las, en la, espérate, en el análisis de las divisiones pusimos 33-49 y quedaría el, el 12. Venga, siguiente. Al puesto 13. Uno. 13, venga. Yo, bueno, pues sigo diciendo Rocket. Yo digo, yo, yo digo Rockets también. Yo digo Pelicans. También. Me parecen peores, Pelicans. Yo digo Rockets. No, Fander ya está en el último puesto ya. Fander es el último, sí, sí. Tenéis que decir otro. Igualmente, sí. creo que ya iba a ganar vosotros porque son tres Rockets, a no ser que Julio Stockton diga eh, Pelicans. <coughs> Pelicans, Julio Stockton, Pelicans, Dudy, Pelicans y ya está. Estamos todos en paz. Nada. Hola, cerramos sí. la votación. Con Rockets, el Rockets dijimos que iban a ser el 14 con 24 victorias. Dos. Rockets 14. Ah, vale, con, lo, con, la, con, lo, bueno, con, con las victorias que tú dijiste. Sí, sí con no las victorias digo. que tú dijiste. Bueno, a la pues media salió. Victorias. Como, como yo, yo nunca decía Victoria, yo siempre decía más o menos. Por eso, por eso te puse más o menos dos y ya está. La media. <laughs> nunca lo pensé, que llegaría a esto. Aquí lo que, dice, lo que dice Julio, que dice esperaros a que traspasen a Irving alguno de la conferencia oeste. Yo creo que el único que aceptaría hoy en día a Irving sería Oklahoma, más que nada, porque es el único al que le da igual. O sea no, ¿y por qué y porque les llegaría para poder, pa poder <laughs> llegar al límite salarial y no tener que pagar multa. Si va acompañada de Pick, sí, si no, no. Bueno, también está, está por ahí John Wall, ¿eh? de, de los Rockets. Es verdad que no lo hemos juntado. Es verdad. Decimosegundo, Spurs. Yo, Pelicans. O sea, ahora ahora están Spurs, perdón. Ahora están Spurs. Que... Ya en, ya, en, en ya. Thunder, en Spurs. Spurs y Rockets. Sí, yo, yo digo Pelicans. Pelican también. Sí, yo también Pelican, sí, sí. No, Al Pelicans. Al final los Kings ganan el anillo. <laughs> es que aquí bueno, ya está ves, difícil, ¿eh? En el onceavo ya... El 11, que aún 12, está Timberwolves por ahí. El 11 Minnesota, ¿no? Sí, el 11 Minnesota, ponlo directamente. Eh, décimo quién... <laughs> No, no, 11 Yo voy a poner 11 votos por los Kings, por sacarme. Yo, yo Timberwolf. Yo Minnesota. Yo Minnesota también. Tres minnesotas Claro, ahora entiendo por qué os gusta tanto Fox. Va a entrar en play por primera vez en su vida. <laughs> en Play-In. Play no, no, en, en el análisis de la conferencia, de perdón, de la división le pusimos que entraba en play 34-38. Bueno, décimo puesto, décimo puesto <laughs> Kings, ¿no? Kings, Estamos todos sí, de sí, acuerdo sí, de sí. que quedan Kings. El décimo Kings, sí. Vale, ¿A ver, no? Y ahora quedan los nueve primeros, que, que van a ser otros los nueve primeros, vamos. Lo digo para la gente que vote, para que no se despiste. Del 10 al 15 se han repetido los mismos, aunque ha habido alguna variación de posiciones. De, del 11 al 14 han variado las posiciones. Luego, ya del 1 al 10, los mismos, si y el 15, hago, el mismo. El, el puesto 9, yo sigo pensando con la que ha los Grizzlies. Yo, Blazers. Yo, Lakers. ¡Hostia! se está poniendo esto interesante. La... Yo, a partir de ahora, todo el Lakers hasta que salga. Portland. Vas contando Top a nivel. Blazers. Dos Blazers, un Lakers y un Memphis. Ahora falta que alguien del chat diga Ayar. Ayer ha dicho Kings, ¿no? No, pero ha dicho Vanessa. No, ese era ah, el de ese no. el anterior. Vale, vale, vale. Sí. Entre. Va bueno, verdad. estamos en, Entre Blazers, Lakers y, y Grizzlies, ¿no? Estamos diciendo. Sí. Sí, para el puesto 9. Por ahora van los eh, Portland, Trail Blazers. Uh -huh. A no ser que alguien diga Grizzlies o Lakers. Chat, que sé que estáis ahí. Que Grisless. os estoy viendo. Uno dice Grizzlies. Pues, pues empate... empata. Hay desempata entre Grizzlies y Portland. Lakers, ahí ha puesto Lakers. Top 3, pero bueno, eso lo obviamos. Mundo Lakers, que también está escribiendo. Manifiéstate, grizzlies. grizzlies. O sea, el 9 Grizzlies. Pues ya está, 9 Grizzlies. No, octavo, octavo, ¿no? No, noveno, 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 noveno. Ah sí, perdón, perdón, me, me, me he perdido, me he perdido yo ahí. Noveno Grizzlies, octavo puesto. Portland Lakers. Portland Uy, digo, Ángel, perdón. Estoy pensándomelo. <laughs> Tenemos dos más. Portland tenemos dos más. Tres. Dos dos, maps tres por gran, dos maps. Y un Lakers. Los maps están sobrevalorados. Dice el mundo Lakers. ¿Cuántos sobrevalorados hay? <laughs> Lakers. Entre ellos. ¿Qué? ¿Habéis escuchado algo? No, nada. <laughs> nada, nada. Que nada más. Eh. ¿Cómo vamos de votos, Aníbal? Tres para, para eh, Portland. Portland, dos para Maps y, y uno para Lakers. Lakers y uno Warriors. Así que. Portland. 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 Ah, vale, A pues Portland. Séptimo puesto. Lakers. Yo digo Lakers. Lakers. Quedan siete y son los siete primeros de la anterior votación. Dallas. Lakers. Yo Lakers también. Sí, sí, ahí ya. Lakers. Clippers. Ostra, mundo Lakers aquí. <laughs> Todo está eh, ahí, ahí <laughs> ya. Lakers, Fran Z, bueno, Tenemos dos Lakers, dos Warriors. Oh, no, 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 sé si Frank ha dicho Warriors. Ah, no, pues no. Me... no. Franca y Chowarrios dice, jajajaja, ja, 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 Lakers. Pero luego dice Clippers. Mm. ¿Y Julio Blazers? No, no, <laughs> no, no es una página así para adultos? Yo no quiero decir nada. Julio Stockton... A ver, Julio, que estarás viendo? <laughs> Julio, te estás equivocando de sitio. <laughs> bueno, pues tenemos Además de que ya no se podía votar ver, por ellos. Séptima posición. Eh, Carlos dice. Lakers. Lakers. Ángel. Lakers. Yo digo Lakers, tres Lakers, Juan no Carlos, los Carlos. Los maps. Mavericks, eh, Mundo Lakers? Lakers. No, Mundo Lakers ha dicho Clippers. Clippers. Ayar, Nuggets. No, y luego Warriors. Warriors no, no. Warriors. Ah, Warriors, vale. Y Frank ha dicho, Lakers y luego Clippers sin Kawhi son séptimo seguro y estamos hablando de séptima posición. Claro, no sé. Por eso que no, bueno, no, no empataría en ningún caso porque vamos 3-1-1-1. Entonces, Lakers, ¿no? Sí, Lakers. Sí, Mundo Lakers. Los, Lakers, los Clippers sin Kawhi van a quedar por encima de los Lakers, sí. Y Paul George MIP. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Ivaca de Rensman... tienen un roster más largo que puede aguantar las la, la plantillas sin lesiones. Eso es bueno, importante. Vamos a votar por el sexto puesto y los seis equipos que quedan son los seis primeros de, de la presentación. Uh -huh. Mavericks. Mavs también. Maps, Warriors. Julio Stockton dice Lakers. Lakers. Eh, Julio, ya Lakers ya ha salido ya, en el séptimo. Lakers ya van séptimos ya. Tiene que ser uno de los seis primeros de la presentación, que son los que nos quedan además. Clippers, dice Mundo Lakers. <laughs> Tío, Es que, a ver, es como en el fútbol yo el levante. Yo soy claro, Valencia, el levante no lo podemos ni ver. Carlos no es seguro que no puede ver al español. Y menos a, Sego, a Tamudo. Menos a Tamudo. ojalá se vaya a, a, a segunda a regional. <laughs> ¿Cómo llevan lo de Tamudo? Ayer dice que, 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 que vota a Tongo. Es ¿Tongo, una, tongo es, no vale. es, es, es una isla que, que tiene que estar chula. No, no, tengo también hay una. Ah, no es, es Tonga, tongo. Tonga. Es tonga. <laughs> Para bailar. Bueno, pues yo creo que Mavericks, ¿no? Mavericks. Sí, venga, sexto Maps. Bueno, ahora entramos en los cinco últimos equipos y quedan los cinco del 1 al 5 de la presentación, además. O sea, esto se está repitiendo. Clippers. Yo también Clippers. Yo ahí sí que Ahí cambio mi voto. Warrior. Me pregunta Julio ¿es si soy del Atlético. No digo no. nada y te lo digo todo. <laughs> no Julio, no Julio es del Barça, es del Barça. No se puede ser perfecto, Julio. Soy más que, la, culé la, que la, la bandera. La soy más culé que la bandera. Juan Carlos, ¿tú de qué equipo eres? Yo soy del Madrid. No se puede ser perfecto, Julio. No se claro. puede ser perfecto. Si no, todos no, serían perfecto. del Valencia como yo. Contar que bueno, de, eh, de aquí dos semanas puedo llegar Carlos. yo aquí calladito sin decir nada porque jugamos contra Valencia y contra Madrid. O sea que yo puedo llegar aquí calladito o al revés. Carlos, que estamos hablando de básquet. No te líes. No me lío. Yo he dicho Clippers. Clippers, Ángel. Clippers, eh, ¿Ha dicho Warriors, si no me equivoco? Sí, Warriors. Eh, Mundo Lakers dice Clippers. Y ya no hay más, ¿no? Ya, eh, por mucho que digan los dos, dos, dos warriors, Julio Stockton y, y Ayar, ya son Clippers porque somos cuatro. Pues es que Clippers. <laughs> Mundo Lakers dice, The Nuggets y Culé. Clippers sí. por encima de Lakers. Lo siento, Carlos, pero Carlos, pero el día de mañana al cielo no vas. Sí. Le he puesto yo que al cielo es, es muy aburrido. Bueno, Clippers quinto. Uh -huh. Que ¿Qué Carlos a... los ve terceros. A Clippers no. Sal, no si Carlos, puesto... perdón, 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 perdón. Que Ángel los ve terceros. <laughs> que ha votado a Warriors, quintos. Y quintos sí. yo voy a votar a Warriors. No, no son cuarto. cuartos. Cuartos. Yo, ah, cuarto. Cuarto, yo cuarto Warriors, cuarto, sí, pero Warriors. Vamos a, a repasar. Vamos a votar por el cuarto y nos quedan Sans, eh, Jazz, Nuggets Jazz, y es Warriors. Warriors. Eso es. Uno, a dos, cuatro y cinco quedan. Digo uh -huh. cuarto, Warriors. Yo también. Sí, lo mismo, Warriors. Pues Warriors, porque no me queda, no puedo votar por Clipper. Mundo Lakers dije Utah. Mundo Lakers dice Utah. Dudo que vengan en el nivel de la temporada pasada. Yo es que hasta bajando un poco el nivel lo veo por encima de muchos equipos de esa conferencia. Y sobre todo en Liga Regular. Luego ya lo demás es otra historia. Bueno. Bueno, Utah, ¿no? Porque si Mundo Lake está en una bota Utah... No, no. Oh, Warriors. Warriors. Warriors hemos dicho tres, que hemos dicho Warriors. Ah, es Warriors, uh, perdona. Uf, se verá. Juan perdona. Carlos... Trata de arrancarlo, Juan Carlos. Es que lo voy apuntando en mi libretita. Que lo tengo aquí todo apuntado. Luego, Terceros. Cuando pase, luego cuando, pase, cuando pase Carlos a la siguiente página, que es todas las victorias que hemos dicho, no se parece casi nada a esto. No pases a la siguiente página, Carlos. No pases a la página. No no pasa. Pero, pero es por los seguidores, no por nosotros. Tercera, Sanz. Jazz y Naget. Esta yes, posición. Jazz. Yes. Nuggets. 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 Nuggets, sí. también muy arriba, Carlos. <laughs> Carlos, intentas arrancarlo. No, Carlos, no, no, que Tenéis a Bol aún en el equipo. Yo tengo Campazo. mucha confianza en el chico, en el. Eh, en Highland. Eh, me tiene enamorado. ¿En Fagundo Campaso? No, no, Highland. Bones Highland. Campaso, ya lo entiendo. <laughs> No entiendo, la, no entiendo que estés tan contento, pero entiendo el campaso. Nuggets también. Nos dice Mundo Lakers. Pues tercero, eh, Lakers. Lakers, eh, perdón. He leído Mundo Lakers, me quedaba ahí. Nuggets. Luggets. Te has quedado pillado, eh. Sí, sí, sí. Me, he leído Mundo Lakers y he dicho por Lakers. Sí, ya está. Segundos, yo digo los Suns Jazz. Yo digo Jazz. 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 Ya, ya está. Julio, Aris, ya, Julio Ayar. Está. ¿quién gana la Julio, conferencia? ¿no? no, ya está, uh, sí. ya están claro porque con eso ya se sabe que sí. Sanz primeros y ya segundos. Jazz. Desde Julio Julio está te ha dicho ya segundo. También. No, creo que eh, Carlos ha dicho quién gana la conferencia y ah, por esto ha dicho jazz. jazz. Creo, eh, puede ser que piense que van a quedar segundos. Lo dudo, siendo de jazz, pero. Ahora comparamos la votación actual con, con lo de la victoria, Con lo ¿no? que ¿no? votaron sí, los bien. seguidores y claro. Ya lo hemos visto suficiente, pasa. <risa> <risa> Madre <risa> mía lo de los Lakers, eh no leo <laughs> sí, yo, la... yo, dije, yo dije menos pero claro mis menos no cuentan mucho porque como no digo los resultados claro. <laughs> mis menos claro. y mis más no cuentan aquí ver, así, así que a mí dicho. no me miréis lo que por esta regla de tres eh, van a ganarse a los cinco los seis primeros van a, van a ganar todos los partidos en el este porque para conseguir eso, 53, 53, 53, 54, yo creo que van a ir al este y van a arrasar. Mira, por ejemplo, mira, los leyes que hay: un 58, que es de Chris, un 50, un 52 y un 52. Mm, los míos no los cuentes, no me hagas el lío, que ya no, no procede Yo dije menos. Por eso, por eso sí estamos: este, estamos. Eh, 58, 50, 52, 52. Y sale de medio 53. Ya le están empatados Denver y tal por decimales Lo he hecho por decimales no, he hecho, no se puede Es que ese, ese 58 ya suma mucho Claro, ahí está Porque más o menos el resto de equipos está muy igualado. Ya <laughs> hasta aquí Ya suma Ha todas las victorias. el mundo Lakers dice 82-0, tendría que haber dicho cada vez <laughs> Ellos son los pases que, que consigue Algunos eh, por partido. 82 intentados, 0 conseguidos. <risa> <risa> bueno, vamos a la este. Carlos, trata de arrancarlo. Venga, venga vamos a volver al este. Venga, va. Vamos, venga, vamos al este. Decimoquinto en el este. Ahora mismo, Magic. Yo creo que todo Magic, 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 Magic. Magic a la 1, Magic a la 2, Magic a las 3, Magic a las 4. Vendido a Magic. Nadie me ha dicho lo contrario. <laughs> A ver, espera. Uh, no la tengo yo todavía pensada esta. Hombre, el decimoquinto puesto es de Magic. Magic, sí, sí. 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 Yo voto por venga. Magic también. Venga, voy. Sí. Me, me, mira que me, me voy a resistir, pero voy a votar a Magic, venga. <laughs> Magic debería irse a otro estado. Además, este mundo eh, Lakers. En, en, este, en este, este día estuvo Frances y, y dijo que con más de 20 victorias ya se va por contento. Ya se va por contento. <laughs> sí. y además, y además él, él fue el que menos votó. Yo creo que votó, no, él, él votó 23, creo. Sí, y, y mira que es un tío optimista, ¿eh? yo, yo creo mira, que debí ser yo el que menos le dio. 20, creo, Ángel. No, 23, 20, 21, 22. 20, 20, Ángel, ese día me acuerdo, Diste 20. Sí, 23, 20, ¿verdad? 23, 21. O sea, y fui el que menos, ¿no? De todas formas. Sí. sí, fuiste el que menos con 20, pero. Carlos también dijo que igual o menos. Eh, eh, igual o 23, menos. 23, 23. Y yo creo que dije 21. Bueno, pues. Yo dije 15 que los... más. 15 repiten los Magic. Sí. 14. Sí. Yo que voy a decir Pistons. Uf. es que estoy entre dos equipos ¿eh? y no sé cuál de los dos decir yo estoy entre Cavaliers y Pistons fíjate. yo estoy entre Wizards y Cavaliers Pistons Cavaliers va por empatar, Ángel, Cavaliers y empatamos Cavaliers, a Cavaliers, venga sí, pero Mundo, mundo Lakers dice Caps ah, pues ya esto es estoy entre dados es que jugar con tres altos eso de, marcan, ¿eh? eso, eso de marcan el alero, el alero suele defender, cavaliers. Y marcan, ¿eh? no defiende ni a su madre. Y ayer dice Indiana. Ricky no termina la temporada en la NBA. Uh, la temporada sí, la temporada sí. Yo creo que el, el próximo año, como Yokubiti saldrá del Barça y saldrá alguno más, jugar aquí. Sí, por el, logra, dinero que, pero... por el dinero que tiene el Barça. Pero por eso, no eso mismo Será el Girona, cuando el Girona subirá con Margasol. Y se irá ¿Con ahí con él. El... Y con Pau, yo creo que Pau o sea, no va a estar... Por lo que digo, que el próximo año, como no estará... A ver, como no estará el Yokubaitis, que no debe cobrar poco, y va a saltar alguno, Calaces yo creo que puede llegar a saltar incluso. Bueno. bueno. 13. 13 cavaliers. Sí. Pero, perdón, 14 pero... cavaliers. 13. 13, 13. Pistons. Wizards. Piston. Pistons. Yo Pistons. Wizards. Lo que he visto no me ha gustado ahora de, de, de Pistons. Yo creo que el equipo se desintegra de Wizards a mitad de temporada. Ayer, no sé y si Bill vaya. no acaba en Wizards. No sé si fue ayer o antes de ayer el Kuzma al descanso 4 de 5 en triples. Sí, se eh. hace una pretemporada bastante buena, Kuzma. Contra Toronto. Pero hombre, ha hecho, ha, hecho un, ha, ha, hecho, ha hecho un buen partido. Eh. Que, no, no, que, no. Se estaban, que se estaban quejando en Wizards que. Eh, no, 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 no digo por lo que tú has dicho, sino si el otro día sí que hizo 4 de 5. Sino, pero que eh, Kuzma había hecho un ce, eh, un uno de 17 en los primeros dos partidos. O sea, yo no, Eso no te, lo, no te lo niego. Si yo lo que te digo, lo que sí... Te sí, he Que sabes que además lo pusimos en el WhatsApp, que yo partidos de pretemporada no veo. Sí, 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 Es lo que he dicho, que no, lo, que no lo digo por ti, sino que Kuma no juega bien. Yo lo que he leído y lo que he visto de, de estadísticas y todo eso es que ha estado dando pena los dos primeros partidos sí. y este último sí que lo hizo bien. Que yo me estoy viendo partido pretemporada porque tengo el, el IPA que ya lo he pagado Si no, ni eso, vamos, que no tengo que aprovechar. Que si no, ni lo veo, vamos. Porque fíjate, los de ACB, los del Madrid, tal igual que los estaban echando gratis por, por Telemadrid, por visita es que no he visto ninguno. No, es que son, son infames. Yo ni no por, no por eso Bueno, 13 pistons Venga, 13 pistons. Sí, 13 pistons Décimo segundo. Wizards. Wizards. Yo opino, no como, yo opino como, como Aníbal de que Bill lo no acaba la temporada y con el resto. el, con el rest no le da. Toronto Raptor. 2-2 mm. Lakers y allá tienen que desmatar. O Julio, se ha dejado con Blazers. Sí, esto. Que se venga para acá. Uh. ¡Hornets! ¡Hostia! Sobreaccionando la derrota de ayer. Que le la, que acabaran la haciendo un Chu wave a y ya verás tú que se va a echar a, a meter triples triple. La verdad es que cuando estuve viendo esta mañana que estaba viendo los resultados del Pass, he visto el resultado de los Jones Dallas y es que ni, ni me atreví a ponerle ¡Nic! a él. Ni me a... Madre mía, pues hay que desempatar entre Raptors, Wizards y, y ya está. Sí, o sea, Mundo, eh, mundo Lakers de hallar entre, entre Raptors y Wizards, que son los que están empatados. Wizards. Pues ya está, el primero que contesta, Wizards. Julio Stockton ya no está con nosotros. Tiene otras cosas más entretenidas. Sí, <laughs> tiene otras cosas entre manos ahora mismo. Según qué cosas pueden ser más divertidas. <laughs> el 12, Washington. El 12, Washington. El onceavo Raptor. Está. Raptors. Raptor, Raptor. sí. Toronto, sí, 4-0, ya, ya da lo mismo lo que voten los demás. No, ni lo preguntéis. Porque es que ya. Es este, hemos dicho Toronto. Décimo. Ahora okay. mismo los décimos. Credit. Hornets. Hornets. Pues yo voy a decir Celtics. Uh. Pero estamos entre Hornets o... Va 3-1, así que... Va Celtic, que me gusta joder a los, cel a los de Celtics No, pero... nah, Hornet, Hornets, Hornets. Esta. Sí, Hornets, está. Nueve. Yo Celtic. Y ¿Yana? Indiana, Celtics. Es que yo doy por hecho de que casi por hecho de que Simons va a acabar ahí. Así que. Y John Wizard Por lo que habéis dicho, ¿eh? No. Si va a salir, no. Bill, dónde va a salir. Así que ser, no. Yo creo que Bill si se va se irá a un equipo del oeste para no reforzar a uno del este. Sí. Igual que a Simons lo quieren cambiar a uno del oeste para no reforzar a uno del este. Es lógico, es lógico. Sí, sí. Por más partes. Bueno, a ver, a ver lo que dice el chat. Bueno, a ver qué dice el chat. El 9. Empezamos por el Está. Eh, otra vez. ¡Oh, sí. Ayar! ¡Ahí haciendo sangre! <risa> 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 Un voto. <laughs> pues lo ponemos aquí por si nadie no lo ha visto. El 9 Pacers Pacers. Yo, Pacers también. Pues tres, porque también he vota Pacers, pues son tres, ¿no? No, son dos. Ángel eh, Carlos ha votado. Ah, vale, Mundo Lakers, perdón. Aaron, perdón. Lakers tres Que Por estaba mirando si yo... había habido alguna última noticia. Pues Pacers. Pacers. Ocho, ¿quién queda? Celtic. Boston. Y. ¿Octavos Knicks? estamos? Sí, octavos. ¿Quedan es, Bax, Hit, Pool, Sixer, House? Bueno, es que quedan los que esto cambiando Mertis, a, los, a los Knicks por los Hornets. Y los Knicks, ah, vale. Me los Última Knicks. noticia. Boston. Última noticia. Los Hornets han firmado a Angelo Ball para llevar su lista actual a 19. La medida está diseñada para asegurar los derechos de Ball para jugar en los Charlotte en G-League. Hostia, Ojo, o sea, que, que, que no era broma lo que yo decía. Que yo he dicho así por decir. Hostia. Que al final acaba jugando en la G League con los Charlotte. Ah, no, sí, de que jugaba en la G League ya sí, estaba, ya estaba estaba, hecho eso. Sí, sí, no, no, no. Estaba presentado el draft, aún no lo sabían. Pero con esto ya se aseguran sus derechos para la G League. Ahora falta ver si acaba jugando en Charlotte o en la G League. Yo creo que jugarán los en los Gatsburg, estos Bueno Octavo puesto octavo que me... Empezamos las votaciones Boston boston, boston. boston. Bo cuatro boston. No, perdón Y Boston también dice aquí Mundo Lakers, celtics liderados por el grande roder Pues Boston Y luego aquí hay un voto Aquí también, vamos a ponerlo por aquí no sé si, si lo ve aquí Aníbal. Está haciendo pupa, también. ¿eh? Esto está puede hacer daño, ¿verdad, Aníbal? Como, como los como lo Ley que van a quedar fuera de play-in, pues está intentando hacer todo el daño que puede, pero eso no cambia la realidad. Nagues también lo ha dicho ahí fuera de play pero. Sí, 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 ya lo sé. Ya lo sé la, la, la realidad. Son otras. Bueno, séptimo puesto. Nick Sixers. Bulls. No, ahora en, eh, en serio. ¿Séptimos? ¿En serio? Bulls. Sí. <laughs> Knicks. Yo, Knicks. Creo Knicks. Yo creo que Nix. Yo creo que Nix también. Pues ahí. Hay dos. Hay. hay, hay dos Bulls. No, un Bulls y un Nets Aquí en el chat no Nets bueno. Sí, sí, ayer ha puesto no. Nets Juan Carlos, ¿tú eres de los Nets? No Entonces no lo entiendo Nosotros ¿quién hemos, hemos votado? Yo Bulls Yo Nix Tres Nix Dos Bulls y un, nicks. Nicks. Y un Nets Nos pues ha ganado nicks entonces Sí eh, el sexto, vale. Bulls, Por El sexto, Sixers, yo, yo digo. Sixers. Miami. A ver el chat si ¿sí? dice algo. Sí. <laughs> Bulls. Hay pues mira, dos Bulls, dos Sixers y, y un Nets. Y un Nets. Nets que ahí viniera a sacarse eso. Bulls, Bulls. Cinco, Bulls. Bulls. que además son los, para, para recordar, son los cinco primeros de la presentación. No. No, no Bulls era cuarto. Sixers. Hay un Sixers. Sixers. Eh, no, vale. hay un Sixers ahora del sexto posición. Check Hola, el... Alexa. Hola, okay, Alexa. Bueno, entonces, el... ¿cuánto estamos vamos? Estamos en la quinta. ¿Eh? Estamos... No, pero en la sexta estamos empatados. Ya hemos cerrado la sexta, macho. Se ha dicho mucho que. Eh, ¿Qué que... sí, claro, dice Bulls? Y Alexa Sixers cerrado. son 4-4. Ah, pues 4-4. Pues venga. Ahora que diga primero Sixers o Bulls, ah. gana. Gana, ¿no? Como siempre. Bulls por dos. Bulls por Bull. <laughs> <laughs> bueno, quedan. Nech. Eh, va. Y, y justo ya el Sixers. <risa> <risa> ya, pero ha llegado tarde. Ha llegado va. tarde. Que, que desempate Alexa. Bueno. <laughs> que acaba de llegar, ya que está. O si no. Que desempate Alexa. Que digas, de... Sixers C o. qué más? O Bulls? Ha salido Bulls. ¿no? Cada día, de chacha, que sé sí que estás conectada, manifiéstate. Quinto puesto, yo digo Atlanta. Yo, Sixers. Bueno, yo, Sixers. Pero, pero espérate, Sixers. el 6 ha sido Bulls, ¿no? Sí. El sexto Bulls. Vale. Sí. El kit, ahora, que llevamos por el 5. Sí. Y Mira. quedan Nets, Bugs, Heat, Sixers y Venga, no, Atlanta. Sixers. Sixers. Nosotros dos, dos. Ahora Hawks, o sea, Mundo Lakers Hawks, o sea, 3-2 para Alexa y Gellar, y, y entre Hawks y Sixers. Y si alguien más está ahí pues Hit y Sixers. Hit y Sixers. Bueno, pues Sixers momento. Sí, pues me empatado, ¿no? 3-3. No, 3-2. ¿No? Sí, 3 -3. Aníbal, Aníbal y. Ah, es verdad, 3-3 que desempate ayer perdón perdón Juan Carlos que ha votado ha me votado también. ah Atlanta, Atlanta vale Atlanta. ayer por desempate ayer a Atlanta o... o Hawks o o, sus... o Atlanta o Atlanta Hawks Atlanta o Sixers o Philadelphia Atlanta o Philadelphia Hawks o Sixers Sixers. Sixers. Muy arriba los veo, ¿eh? Cinco, cinco six, six, seis, Simmons. cinco, Filadelfia, ¿no? Sí, cinco, Filadelfia. Sí. Venga cuatro. Atlanta. 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 Pues venga pues Atlanta. Pues ya está, es que son tres en eh. el chat. Eh, tres. Entre Nets, Baxi y Heat, terceros. Sí. Miami. Miami, sí. Sí, Miami. Miami, sí. Y muy, vale, y muy, arriba, y muy arriba, terceros. 4-0 está, vale. Segundo, entre Nets y Bucks. Nets. Eh, Nets. Vamos, que, es es que, es mundial, tipo, que eh, le gustan eh, los claro. jugadores veteranos, eh. Viene por equipo. Claro. Vale. <laughs> es que vamos por el 2. Por el segundo. Sí, eh, sí Nets. Nets, hemos dicho Carlos y yo, Ángel, eh, Car eh, Juan Carlos, eh, Milwaukee. Es que les... Nets, cuando leí y... que dice Nets, que son jóvenes también. Pues fíjate, Nets también. Pues yo creo que pues ya está. está. Y primero Bugs Bugs Bueno, que conste. Que yo no estoy de acuerdo con la posición de los Bulls. Creo que van a acabar por encima de Filadelfia. Bueno. Yo también. Yo lo he puesto. Yo Bulls entre los tres primeros. Lo digo. Y yo y Filadelfia va a quedar por encima de adelante y de Miami, ya te digo yo. O sea. Y, y, aunque, y, y por quede y delante de Bulls. ¿eh? Eh, eso lo has añadido al final, se no cuenta. <laughs> bueno, pues he tenido las previsiones que hemos hecho. ¿Ves? Filadelfia tercero o sea, muy arriba los veo ¿Tú? <laughs> y Miami quinto Atlanta, bueno, Atlanta no sé Ahí. es que yo creo que Atlanta por circunstancias del año pasado llegó muy arriba y creo que este año se va a pegar una hostia muy gorda. Yo, yo creo que no mantienen bloque también. Es que yo creo que yo creo que la hostia va a ser, viendo lo que tal, la de Wizards y la de Celtics. Yo veo Celtics pegándose otra gota leche de aquellas. Pero en total. Sí, sí, sí. Se está llevando los descartes de Filadelfia. Son sus refuerzos. Ya. Oye, y es Redder. Y es Redder. Eso, y los descartes de Filadelfia y de los Lakers. Yo, yo a Celtics sí que lo veo muy mal. Indiana lo veo más arriba de, de lo que decimos ahí. Fran dice que Atlanta por encima de Miami no me lo creo. Es que, que creo que hoy le hemos votado que Atlanta estará por debajo de Miami. Sí, es que ese es el problema, que hicimos previsiones por conferencia y no por. Eh, o sea, perdón, eh, por, por división, división y no por conferencia. Y yo creo que una, una, esto de previsiones por conferencia hubiese estado más adecuado. Pero bueno, estos valores de victoria es una media de lo que votamos todos. Sí, sí. o ya sea, pero tú cuando bueno. haces, tú, eh, analizas una división está claro que a lo mejor tenías que haber cogido toda la conferencia pero tú cuando analizas una división por ejemplo EW Milwaukee si dices que si el año pasado hizo 52 creo que era pues tú amplias más o menos se hace más menos 2 más menos 3, contando con toda la conferencia todo todo toda sí, la liga no solo con los de tu división totalmente de acuerdo Juan Carlos o sea yo es que lo hago así o sea yo no yo no digo los eh, lo Brooklyn oye pues una división difícil menos cuatro victorias no lo, lo hago en global pero es que por ejemplo yo no dije en ningún momento bulls 60 victorias eso también hay que contarlo fueron tres diciendo 50 50 46 y 42 yo no dije nada yo creo que el de las 50 fui yo además sí yo dije 46 las mismas y, y seguro que Ángel fue el de las 42. Seguro. Porque yo sí yo en todas he dicho más o menos, porque eh, lo que, no entendía que íbamos a hacer esto. Ah, claro, pues ahí está, ahí está el truco. Moto truco no, ¿eh? <laughs> ya lo sabes para el año que viene. A ver, yo veo esta clasificación y me parece, para mi gusto, que está mejor que la que acabo de hacer votando. Para mí está igual de mal. Sí, es que, por ejemplo, cuando decimos esta, lo de Nix no era tan... Ay, lo de Nix, perdón, los Blue lo de Nets no era tan incendio como lo de ahora, uh -huh. ¿vale? Porque Irving, eh, creo que fue claro. cuando, cuando dijo Durán que Irving se vacunaba y no el incendio que tenía ahora no montagua ahí dentro. Claro, eh, aquí hay que encontrar muchas cosas. Filadelfia estaba sin Simmons. Y sigue igual. Por lo menos, sí, sí, sí. Los, no, por, por ahora va a jugar porque va a tener que jugar. Quiera o no, yo, eh, creo que no va a jugar. yo creo que sí. Que vaya a jugar bien o mal ya es otra cosa. Pero va a jugar, suplente titular, pero o sea, eh, por los 30 millones que tiene, va a jugar. Nets no tenía incendio de Irving. Eh, no sé si lo habéis visto, pero Yanis dijo que estaba eh, jodido aún de la rodilla. Sí, Cuando es verdad, la es eh, Miami eh, aún no habíamos visto nada de ellos juntos. Eh, Chicago, lo mismo. Knicks eh, lo mismo. Eh, Wizard, lo mismo. Celtic, las apuntaba y Ahora se ve que es un aquello es una casa de, de sombreros. La casa sí, de Bernarda. Bernarda. De esta sí. forma hay que esperar un par de semanas de temporada regular para ver ya la tendencia de los equipos. Es que yo, yo creo que, que van a haber varios equipos con, con varios incendios dentro. O sea, Wizards va a ser uno, Celtics pinta otro, no. Sixers, Bueno, eso ya va o a sea, Sixer y Nets ya tienen el incendio dentro. O sea, eso ya están ahí los bomberos que no saben cómo. cómo tal. Pero Celtics empieza a arder, Wizards va a arder. O sea, Wizards va a saltar por, por los aires. Cleveland va a saltar por los aires. No sé, yo el tema de Hornets ahora no lo veo tampoco muy fino o sea y en el oeste va a ver también algún incendio también guapo o sea mmm. creo sí, que es una temporada divertida en las dos, a ver es una confer, eh, son dos conferencias ahora mismo que están muchísimo más igualadas que en muchísimos años anteriores sí eh, hay muchos equipos que tienen incendios por dentro que van a tener que solucionar antes de de que empiece la temporada y va a ser muy difícil muchos de ellos. Irving, Simmons, va a ser muy difícil eh, solucionarlo antes. Hay muchos equipos nuevos, como eh, son eh, Wizards, como son eh, Miami, como son los Bulls, eh, equipos muy jóvenes como Piston, Orlando, equipos muy altos para lo que es la NBA actual como Cleveland. Entonces, hay equipos que aún no saben qué es lo que pueden llegar a hacer en una temporada regular, que son muy, muy diferentes a lo que son playoffs. Sí, Entonces, igual que en el oeste, hay equipos muy veteranos como eh, Lakers. Clippers, que es que Clippers lo veo más en medio, porque tienen también mucho joven que puede apuntar maneras. Y el más veterano de Clippers que tiene: Ibaka 29, 30. No, no. 30 top, no. eh, claro, es que Ivaca no lo contaba, perdón. treinta 31, 32. Más, 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 más. Ibaka creo que ya ronda los 33 largos, ¿eh? Ivaca creo que ya es mayor. Paul George creo que tiene 32. Y el resto, sí, el resto ya son, ya son más Se jóvenes. Chivaca, ¿sí? 32 años. 32, 33. Y Paul George, 32 también, ¿no? De, de 32, 32. Creo que es de la quinta de Westbrook y compañía. 31, 32. Paul Ahora, George, sí. 31. También bueno, pues, son mejor, ¿eh? ¿eh? Uh -huh. Morris, o 32. Sea... Baton, 32. Es de que tampoco 20. son tan mayores. No, eso no, estos es son. Un... Ray Jackson, 31. 31, no están en, en, están en la edad, justo en la edad, sí, está la edad, el momento de ese bueno de que el físico aguante y la madurez ya la tienes. Eso es la verdad es que tienen la edad ideal ahora mismo. Mm. No ah, entonces, hay que tener en cuenta también eso. Eh, hay equipos que tienen la, la edad madura y por que falta una estrella, los estamos poniendo más abajo. Hay equipos como Dallas que realmente han cambiado mucho y aún no nos hemos dado cuenta de todo lo que puede ser. Portland que realmente no ha demostrado nada en pretemporada y viendo lo que ha demostrado la temporada pasada les estamos dando más expectativas de lo que son. Yo creo que un power ranking real, una previsión real no se puede dar hasta que no llevemos dos, tres semanas, mes y medio de juego. Claro, eso lo dices porque los Bulls han quedado séptimo. No, 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 lo he dicho al claro. lo dicho, lo dicho empezar <laughs> el programa. Qué broma, qué broma. Digo, No, sí, sí, lo sé, pero, qué, pero una broma, previsión pero, real no se puede dar hasta ese tiempo, ya, porque ya, es ya, que pero no pero sabes bueno, cómo funcionan los equipos, realmente. el que no los Bulls se la puesto, no, no sé, si en esto que tenemos antes visto que son 46-36, son 10-11 victorias más que el año pasado. Pero bueno, los 9 victorias más, si no me equivoco, que... Que en lo que hubiese sido en un en 62 partidos, porque si no me equivoco, dijiste que eran 42. No, pues era, eh, no porque hicieron 31-41 el año pasado. Eh, pues me he equivocado. No, eh, 31-41, más o menos, serían 34-35, vamos con el 35, poner 35? Sí. serían 11 victorias más. Lo que eh, dijimos en su eh, momento. Sí, sí, sí. sí no, no, o sea, es lo que pensaba en el momento que me has dicho eso. No, yo creo que el, el, el problema del este es que realmente a priori está es está muy igualado porque yo creo que el único equipo defenestrado puramente como tal es Orlando, estamos yo creo que es el tal, pero y podríamos decir Cleveland porque hay muchos incendios adentro, pero es que los demás, claro, y yo y cuidado. La... Que, que yo veo a no veo a, War, eh, a Warriors, perdón, a Magic dando una sorpresa de quedar décimo. Pero veo una sorpresa de quedando segundo y estar peleando y al final. Sí, no, es que es eso. Luego vamos con, con, con Francés, que es lo que pasó el año pasado. O sea que Orlando es como es como de todo, que todos aquellos partidos los perdieron, pero hasta el último momento, ¿sabes? Ahí enganchas a la yugular ahí hasta el último momento y luego palmaban, porque no tienen un jugador que resolviera. Eh. Aquí, <laughs> Julio. Ah, bueno. Ostras, ¿entraron? Los... Ah, los 16 primeros del de NBA. Es un debate muy antiguo ya este, porque sí, es si lo abrimos lo que ahora eh, estamos hasta mañana. Sí. sí. Pero no, sí, eh, yo, no. Yo, yo no lo veo. Yo, no, yo, eh, no yo no creo, creo veo. que sí. Yo, yo creo que, que no. sí. Si es así. Perdón, un segundo. Yo creo que si es así, debería ser una liga que no hubiese conferencia. Claro, es que te, ya te cargas la esencia de, de las ligas en general. Porque son todas así: son este o este y es un poquitín, pues eso. Es como en fútbol el premio de la Champions. Se da a los cuatro primeros en España, a los cuatro primeros en Bundesliga, ta, 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 ta. Si van los 16 mejores de cada liga, eh, equipos de Rumanía, de Suecia, de Yugoslavia, de Rusia, no van a ir en la vida. O sea, podría ir un equipo de Rumanía porque a lo mejor, por ejemplo, ahora el Cruz Napoca en Rumanía está ganando 50 partidos por temporada. Pero es que... ¿Para qué? ¿Eh, ¿Va a ir porque va, va a serif? ganar 50 partidos? ¿Va al Serif? ¿Va al Serif y a, ¿Va a, serif? ¿Va a ¿Te, ¿Te vas a perder historias como la de Serif ganando en el Bernabéu? ¿Te vas a perder historias como la de los... Eh, tú imagínate que Memphis le llega a ganar a Utah en la primera eliminatoria este año. Esto divertido. Raptors, los Raptors cuando ganaron el anillo no fueron unos... Eh, creo que estaban en la peor posición para ganar un anillo de la historia. Si no me equivoco, acabaron sextos en el este. No, yo creo que Raptors se habían quedado campeones de conferencia. ¿Se campeonaron? El... ¿Sí? sí, Raptors se pegó unos años, ahora mismo tal, pero Raptors se pegó unos años en los que quedaban campeones. ¿Qué, qué, qué siempre. Fue? 2010 y la temporada 2018. 2018, 2019, porque yo es cuando estuve allí, 2019, justo. 2019, 2021 sí. ha, sido, ha sido Milwaukee, 2020 Lakers, 2019. Sí, sí, que, que fue el año que fue. 2018, hoy. 2019. Sí, sí, ah, no, 2018. quedaban segundos, perdón. Sí, es que... 28, cuenta que, el, que lo que le pasaba siempre a, a, a Toronto es que ganaban la división, o hay la división la conferencia, o quedaban segundos, y llegaban Lebron en Cavs y se los cagaban eh, siempre... Hubo, hubo hace poco lo estuve mirando porque tenía curiosidad. Eh, hubo un equipo que quedó, que ganó quedando eh, sexto o algo así, o séptimo. Entonces te vas a perder. O oh, un equipo que llegas a la final quedándose, eh, por ejemplo, Nagetch hace el año a Burbuja, ¿cómo quedó? Carlos quedó tercero, cuarto, cuarto. ¿no? cuarto, cuarto, tercero cuarto, sí sí, cuarto. Yo creo que fue cuarto de sí porque el primero fue sí fue Lakers. Bueno Lakers, es que en los últimos años si nos tenemos que mirar en los últimos años si nos tenemos que Atlanta seguramente no lo hubiésemos visto. No por eso. Quintos por en eso. el este y con la oeste, que aún estaba más fuerte, yo creo que no hubiésemos visto, en, no hubiésemos visto llegando tanto, a las finales tanto. de conferencia. Y son historias que te vas a perder y de equipos que merecen estar y que no van a llegar por eso. Sí, es que siempre es que juegan los mismos. Porque, claro, pero bueno, es un debate, es un debate, es un debate largo y que ya yo creo que ya iría contra, las, contra las, el, el, la esencia de, de todas las Majors. La, las Majors las major League de Estados Unidos son todas iguales. Este o este. Y el año bueno, ya, ya, ya pasó y salió. Tenemos que ir terminando, ¿no, Juan Carlos? Sí. sí, sí, sí. Yo iba a decir que esto es debate para otro programa. Sí. sí. <laughs> Pero no me habéis dejado, así que. Ir buscando una raid. Pero bueno, también hay que recordar que los nicks de Parrailly. Ya, ya, ya la tengo, la raid. Y. Una cosa que, perdón eh, Juan Carlos, que te interrumpa, es que Julio Stockton me nombra diciendo, pero es que aquí sería la misma liga, tener la primera ronda, un Lakers Celtics o cualquier otra eliminatoria daría mucho morbo, mucho más que un play-in. El tercero o cuarto del oeste sería el primero del este con el formato actual. Eh... Claro, es que el tercero o cuarto del oeste sería el primero del este. Ahora no lo veo. Esta temporada lo, lo veo más difícil. Pero es que... Qué sentido tiene eso? Te vas a cargar cinco equipos del tres, cuatro, cuatro equipos días. directa directamente del lo... no, es que del oeste entrarían más, porque a lo mejor entrarían doce. Pero es que del este entrarían menos, entonces No, es que además Qué toma... morbo tiene para los equipos del este? Yo creo que ver yo creo que el año pasado ver un Lakers y un Celtics en Play-in tuvo mucho es? más morbo que un Lakers Celtics en primera ronda, en primera ronda. Bueno, pero es que había que cambiar todo el calendario. Si vamos a eso, tenés que cambiar todo el calendario porque ahora mismo juegan los del oeste, juegan dos partidos contra los, de, los del este. Claro, pero es que, pero que, que, que aparte es normal. Aparte normal, o sea, a nivel de países, es de país, es de desde Sacramento a jugar hasta a, a Nueva York, a Nueva York pues, o desde Oregón hasta Florida, que es aún más, más bestia. Claro, pero. Oh, bueno Julio, yo también quiero ver a los mejores equipos en, Enfrentándose, pero me parece que Un eh, Lakers eh, Grizzlies Para ver quién llega a primera ronda Tiene muchísimo Más morbo Que ver a los Lakers directamente en finales Contra un Miami Heat en la burbuja Por ejemplo, que ya se sabía que iban a ganar Más con Adebayo y Draghi Lesionados ¿Qué quieres que te diga? Pero bueno, ya os podéis despedir. Ah, que te estás animando Aníbal, que te están viniendo arriba. Me están calentando, me están calentando. Hoy <laughs> dejamos aquí todos nuestros la forma de que te tanto el mail, las sabéis en Twitch, iBox y nuestros Twitter, por si nos queréis decir cosas por, por Twitter. Por si nos queréis insultar, ahí los tenéis. Sí, justo. ¿Qui <laughs> ¿Quién es ese Frank Flemos? que yo no lo conozco? Nuestro ben, Simon. Nuestro ben Simon. Yo ya llevo descontándole aquí, la paga ya, mira. Sí, el... sí. Bueno, venga, chicos. Hasta el lunes, venga, que sí, será no. el último lunes sin NBA. Sin NBA. Eso es. Venga. Hasta, hasta luego, luego, chicos. Hasta, hasta fin de semana. Chao. Ya está, planeta NBA.